esa entradita de moda. Ahí estamos. Gracias, gracias. Gracias a todos. Bueno, si seguís un poquito más, me gustaría, la verdad. No, no, ya está bien, ya está bien. ¡Ya! ¡Cracks! Ay, madre. Varias cositas. Me deshuevo porque es que la verdad es que yo me miro y digo, es increíble, tío. O sea, es que ayer estabas buenísimo. O sea, estabas provocador, estabas con un magnetismo, con un charming, con un no sé qué, con un savoir-faire. Y es que hoy estás todavía mejor. Cuéntanos, ¿a qué se debe, Guillermo? Vaya entradita que he hecho, ¿eh? Ahí, ta-tan, ta-tan, ta-tan. Vamos a hacer otra. Cuéntanos, Guillermo, ¿a qué se debe? Joder, está peta el volumen de la intro, te cagas. Vamos a ver, ese morante. Es que por más que bajo el volumen. Nada, nada, ahí. Raca, 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 ahí. Esa carita que pongo ahí, voy a tener que editar el vídeo y bajar un poco el volumen porque yo creo que es un poco. Bueno, dice Fabián, que es un cachón, dice: te reto a que hagas un golazo desde media cancha. Pero, Fabián, ma qué cosa está diciendo Tutti. Ma, ¿qué nivel dificultamos? Clase mundial, mío, sono, mío, cojonuti, meta un golacho, golachi, de Tutti Campi, Medi Campi, a dono, dove. Dove, ragazzi. ¿Ragazzi es? Bueno, da igual. El de ayer fue un directazo, pero de esos que dices, madre mía, madre mía, madre mía, qué pedazo de directazo. Sonaron las alarmas, sonaron. Joder, tengo que bajar esto un poco, tíos, que está un poco cracker, ¿eh? ¿Cómo se nota que estoy aquí implementando nuevas cositas? Porque yo me lo tomo en serio. Estos canales de mierda. ¡Hola, chavalotes! ¿Cómo estáis? No, hombre, no. Eso ya está pasado. Está de modé. Eso es una mierde. Bueno, a ver. Vamos a ver. El Robert que está aquí, el Epi Robert que está en plan, ¡vamos, venga, 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 venga! Vamos a ver. Ya jugaremos con los suscriptores, lo prometo, pero de momento hay que hacer las cosas bien, las cosas en su justa medida y tal. Joder, si soy la peña aquí saludando. Gerard, que se escojona. ¿Qué pasa, Madal? Jake, que está también por ahí. Fabiancillo, que se escojona. Felicidades por el Resident Evil 2. Que es que el de ayer fue uno de los mejores. Hay que decirlo. Te amo, Jay, y será high, pero bueno, da igual. Las cosas hay que decirlas como son. Fue un directazo el de ayer. Yo me descojonaba. Todos los influencers de Mutantes.online, a ver si me acostumbro a decir la página web y el Instagram de Mutantes.online. Mira qué difícil, macho. Vamos, vamos. Eso. Shh. Lo siento. Tuso. Bueno, pues todos los influencers de Mutantes.online, el grupo de WhatsApp, estaban descojonados diciendo, joder, no, dice Diana, al final me va a gustar el fútbol y todo. Porque es que si no te ves mis directos, la vida no tiene sentido, Diana, ¿comprendes? Chechu se deshueva a todos. Bien, Javier, a tope. Por cierto, y en el grupo de Instagram, aquí ya somos 21. Otro aplauso, vamos. Gracias. Oye, ¿podemos cambiar una cosa más en plan? A ver, ¿esto qué es? Este, el rimshot. Ah, mira, se pueden poner varios a la vez. Somos 21. Es la hostia. Bien, ahí estamos. La entrada es la hostia, Romador, claro. Michael, que está por ahí. ¿Qué más? Tony, Krakens, que esa vocecita en el WhatsApp, Tony, que tienes ahí en plan, vamos, chavalote. Es que es un crack el Tony. Tony, Vizca, Barça, no sé cómo dices tú a veces. Bueno, bien, Juanma, que está ahí. También, Jechever, Javier, juega con la gente. Ya, Javier, ya, pero es que estoy. Ahora voy a empezar. Ahora os cuento por qué no puedo jugar con la gente online, porque es que no estoy en condiciones ni físicas ni mentales. O sea, ahora os cuento, dejadme un momentito, ¿vale? Vegeta no es para nada. Yo no sé, o sea, Vegeta no. Es que yo, nada más que no quiero saber nada de nadie. Fortnite, una mierda asquerosa el puto Fortnite. Bueno, coño. Torneos, dejadme que vaya empezando, que si no la gente que nos vea por primera vez, que se una, dirá, ¿pero estos qué hacen? Tranquilidad, que esto no es como un platillo volante. Momentito, a ver, uso guardado, cargar, no, yo quiero un nuevo torneo,
aquí, nuevo torneo. Que no se nos olvide. A ver, inicio Champions porque estamos en puesto de Champions, machos. Copa de España. Pues no, no quiero la Copa de España. A ver, ¿dónde era esto, tíos? Liga Santander, la Liga 1-2-3, la Copa de España. A ver, te ha tomado por culo. ¿Dónde sería esto? ¿Dónde sería esto? ¿Mi torneo? No. A ver, jugar, a ver si es aquí. Ya no me acuerdo, tíos. Ultimate Team, ¿no? Continuar la carrera, ¿no? Champions, continuar la liga, no, 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 no. A ver si me tengo que cambiar esto, a ver, si esto ya estaba hecho. Yo quiero empezar una de nuevo, a ver si me lo puedo cargar. Tendré que ir a ajustes, jugar partido final, Estadio Melopotero, PSG, Real Madrid. Oye, pues esto ya lo jugamos, ¿no? A ver, ajustes, vamos para atrás. No, no, sal, sí, quiero salir, jugar partido. A ver si es en ajustes, no sé qué perfil. Verás tú qué risa. Me lo tenía que haber mirado yo esto. A ver, editar equipos. No, perfil. Cargar plantilla. Borrar. Aquí. A ver, borrar. Ajustes personales. No. Liga Mutantes. Avances no sé qué. A ver, que no me cargue algo importante. Cristiano Ronaldo. ¿Qué coño será esto, tío? ¿Cómo se llamaría Cristiano Ronaldo? Ajustes personales. No, plantillas. Nada, plantillas tampoco. ¿Todo guardado? No. Yo creo que es Cristiano Ronaldo. Pero bueno, del 8 de enero. Fíjate. La Liga Mutantes Online. 16 de enero. Hoy, déjame que vea, no, este me lo podría cargar, pero tampoco. A ver, modo torneo 1, mira, me voy a cargar, a ver, déjame que vea. 25 de enero no, porque estamos a 28, o sea que esto, hay que cargarse los antiguos. Avances guardados, de, mira, esta, avances guardados automáticos, UEFA Champions League. Este me lo cargo, vale. Y no sé si este de Mutantex, que es de 28 de diciembre, también me lo voy a cargar. Voy a cargar todos los que son antiguos, tíos. Match Day, 8 de enero, carrera 1. Estoy Cristiano Ronaldo. Ah, estas son carreritas y tal. Me las podría cargar, pero bueno, lo dejamos ahí. Y ya está. Y luego, este modo torneo 1 del 25 de enero lo dejamos. La Liga Mutantes Online, 16 de enero. Bueno, ya, ya está. A ver, voy para atrás, a ver si me deja. Menos mal que he averiguado cómo se borra. Aquí está, Champions. Ya está. Por cierto, que no salga musiquita, ¿eh? ¿Qué dices? Hay mucho para eso. Hay que jugar con el CPU. ¿Qué dices, Javier? No te he entendido. Que yo el otro día pusiste tu número de WhatsApp en YouTube. Si yo te escribo para ti, ¿cómo va eso? No, hombre, es un WhatsApp en el que estamos toda la banda ahí. Metida. Vamos a jugar con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Iba a jugar con el Juventus. Con la Juventus, que lo veo ahí. Pero bueno, vamos a jugar. Oye, por cierto... A ver. Cambiar, sustituir equipo. A ver, al azar. Para. A ver, no, al azar no. Quiero elegir el Madrid. Vale, ya está. Ya no seleccionar. ¿Y ahora qué? Continuar. ¿Y ahora qué? No nos pondrá siempre los mismos grupos, ¿no? Que si no vaya coñazo. Ya veréis. Bueno, vamos a ver dónde nos mete. Métete partido rápido y en finales, ya está solucionado. Gracias, men. Aquí, crear nuevo UEFA Champions League. Nada, avanzar de UEFA Champions League. No, no voy a poner nada. Ya la nueva. La verdad es que me toca un poco los huevos. Espera un momento. Que tenemos tiempo. Que tenemos tiempo, cojones. Salir. Que te salgas. Vale, voy a borrar otra vez. Tengo que jugar. La Roma está muy bien. Pero es que, tío, ya. A ver. Personalizar, ajuste, perfil, borrar. Vamos a cargarnos esto que acabamos de guardar. Este ajuste personal es 1. 28 de enero, tíos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? Aquí, avances de UEFA de Champions League. Me lo voy a cargar. Y a ver si nos meten otras cositas, ¿no? Por favor, oye, por favor. Venga, va, atrás. Bueno, pues os cuento. En auténtica primicia, he de deciros, sí, la gente sigue preguntando que por qué no juego online, que por qué no me meto en el fut, que por qué no. Vamos a ser imaginativos, coño. A ver, Madrid-Roma, pues nada, que le salen las pelotas meterme contra... Yo quiero jugar contra el Ajax, por ejemplo, ¿qué pasa? Cabrones. Joder. A ver, R al azar. Ah, mira, qué bonito. Había que darle aquí al azar. ¿Y dónde está...? Oye, tío, ¿qué ha puesto aquí este, colega? Joder. Madre mía... Esto de al azar es muy fuerte, ¿eh? Sustituir equipo. Bueno, se puede jugar... Madre mía, lo que es... Mira, este, por ejemplo, estaría bien. Mira, Manchester, Inter y Montpellier. Será ese Montpellier. ¡Hala, venga! Ya está. Solucionado. Visto por ahí Marsella, Ajax... Porque vamos a tener que meternos
en la liga normal y en la Champions, porque coño, estamos en puesto de Champions, si no, no avanzamos. Nidia, si estás por ahí, crear nuevo. Venga, crea, ya, hecho. Ahora os digo las novedades. ¿Y por qué estoy? ¡Que no, que! ¡Champions! Venga, canta tú, Anselmo. ¡Champion! Muy bien, Anselmo. Una mierda, pero estupendamente. Bien. Dificultad leyenda, nuevos. No me piques, DG. No me piques. Hostia, vamos a probar en leyenda, tíos. Venga, ¿cómo que no hay huevos? Ya sabéis, el vídeo ese de no hay huevos. Joder, me lío con cosas y quiero contaros otras y no me da tiempo. Con la Extremadura, pues no estaría mal. Free Fire, great. Apuntado. Buenas a los nuevos y moderadores. Y la Nidia que está por aquí. Bien, bueno, entonces vamos a ver. Nivel 15 minutos. Me aparto. ¿Lo veis? Ahí. Venga, no hay huevos. Ya sabéis lo que pasó con un... Ya está, atrás. 15 minutitos, ¿eh? Venga, ya, vámonos. ¿Sabéis lo que pasó con un... Esto es un caso real y verídico. Mientras carga y tal, esto es un camionero. Esto fue una noticia que vi yo en no sé qué periódico de estos que están comprados, o vendidos, mejor dicho, a los bancos y estas cosas, ¿no? Y entonces, que están todos vendidos, pero bueno, cosas mías. Madre mía. Vaya equipación... Maya equipación, Mutul Dusulel, estupendamente. ¿Qué se pasa, Guillermito? División de equipo Montpellier, vamos a ver. Pues este era un camionero que llegó a, con el camión a. Pues eso, al centro de descarga, ¿eh? Y entonces llegó a la garita, después de 8 horas reglamentarias, ¿eh? Conduciendo, puteado, en fin, tío. Debe ser un trabajo duro de cojones. Y llegó ahí el hombre a la garita. Vamos a poner un falso 9, ¿eh? Que nos ha dado muy buenos resultados antes. No me cuestionéis, por favor. Por favor, oye, por favor. A ver, táctica, su bendita presión fuerte. Eso. Presión fuerte, menos anchura. Vamos a poner más profundidad. ¿Eh? Y posesión, nada. Vamos a poner paneles largos, menos anchura. Pero desde luego, venga, vamos a subir todos, cabrones. Ya está. Y ahora sí. Bueno, pues llega el hombre este al... Ahora sí me quito yo el medio, quito mi careto, ¿eh? Llega el hombre al centro de reparto, cansado y tal. Y no sé, le debía faltar algún papel. Yo que estoy acelerando un poco para que nos entendamos. Y le dice el de la garita, el guardia jurado. Dice, pues yo lo siento mucho, compañero, pero sin este papel no puedes entrar. Algo así. No sé si era eso, pero algo así, ¿no? Dice, ¿cómo que no puedo pasar? Me cago en la leche después del viaje, no sé qué, no sé cuánto está. Pues no me da la vuelta, por no sé cuánto. Dice, bueno, pues es lo que hay. Me dice, guardia jurado, lo que hay. Y si te dejas la vuelta, lo que tú quieras, pero yo tengo mi trabajo. Claro, el hombre diría, yo tengo que seguir aquí un checklist, y si tú no cumples el checklist, pues te pierdes, ¿no? Dijo el camionero, dice, pues yo voy a pasar por mis cojones. Dice el de la garita, dice, no hay huevos, o no hay cojones, con perdón, ¿eh? Pero dame el lenguaje soez, que aquí en este canal no lo hay, coño. Dice, no hay cojones. Dice el camionero, ¿que no hay cojones? Se va al camión. Echa para atrás. Engrana la primera. Como ayer, el atropello de la colega en la carretera en Resident Evil. ¡Zasca! Estampó el camión contra toda la garita. Mira, tío, claro, te imagínate, debe estar despedido a estas horas. Es la frase esta típica, además, comentaba, creo que fue un, no sé si era un psicólogo, no sé, en plan, ¿qué supone decir no hay huevos? ¿Vale? Aunque sea un lenguaje sexista, que no es sexista, y en el lenguaje. Pero es que yo me descojo nada, digo, no hay huevos, no hay huevos, que no hay huevos, leyenda. Un par de cojones, ya verás, me van a meter por todos lados. Esto va a ser... Eso va a ser una mierda, ¿eh? ¿Cómo molan mis botoncitos? Tengo otro. Ese me gusta, ¿eh? Y luego tengo más que os van a encantar. ¿Este qué es? A ver. Este es un poco sosaina. Bueno, entonces, Krakens, vamos a poner aquí, que tengo esto muteado. ¡Buah! Estadio, por favor. Ahí, ahí. Bien, como siempre, ahí están nuestros puntos. 0000.0. Leyenda, leyenda, ahí. Aficionado en los cojones, ahí, leyenda. ¿Eh? ¿Te has unido al WhatsApp, Fabián? Sí, señor, ahí estás.
como los Krakens. Si quieren irse al grupo de WhatsApp, pues que se vea la descripción del vídeo y que le dé al botoncito. Cojones, ya. ¡Que está sonando la esta! Ya. Se va la pelota, macho. Te quedas eliminado, ¿qué haces? Reto. Sí. Vamos a darle. Venga, me voy a arriesgar, tíos. Si veis que se le ha caído la imagen y que aparezco aquí. ¿Qué hijo de puta? Me lo decís, cabrones. ¿Esto qué es? A ver, un momento. Coño, no. ¿Y este? ¡Momento! ¡Parad, cabrones! ¡Hija! Mira. Oye, ¿se parará esto? Coño, hay que quitarlo. Muy bien, vámonos. Venga, tíos, con un par, ya veréis. Vamos a ganar 0-3. Y os lo voy a demostrar con hechos. Bandit, vamos a saludar a nuestros Krakens. Bandit, ¿cómo estás? Hombre, yo creo que es un poco... ¿Un poco qué? Un poco temerario, Guille. ¿Qué coño va a ser temerario si somos unos Krakens? ¿Qué penalti le acabo de hacer? No me lo ha pitado porque... porque ya está el balón ya fuera y el algoritmo ha dicho... ¡Uy, uy, uy! Mira cómo están ahí, Courtois, ¿eh? Ese pasillito. Para, macho. ¡Marcelo, reparte juego! He dicho Marcelo. Cojones ya. Venga, para arriba. ¿Se va? Pues se va. Y se va. Y se va. Se va. Se fue. Creí que va el otro. Verás. Nada. ¿Esto es clase mundial? Pasa que el Montpellier debe ser un poco malo, ¿no? ¡Anda! ¡Marcelo! ¿No recibes tu hijo? Mira, se agacha ahí el tío. ¡Que te vas! ¡Vamos, Gareth! Para. Son un poco malos. Un poco parados, ¿no? ¡Vamos! ¡Al centro! ¡Repata la pata! ¡Era tiro, tíos! ¡Madre mía! ¡Qué drama! ¡Qué drama! ¡Hace así! ¡Ya empiezan a hacer gilipollas! ¡Ya empieza! ¡Antón! Esto tiene un pequeño problema. Ya. Claro, si le das al botón, que suene una vez, ¿no? Te voy a tener que bajar otra aplicación, porque tengo que estar aquí dándole al botón. ¡Vámonos! Bueno, Bandy, ¿qué dices que es un poco qué? Es un poco temerario, Guille. Pero vamos, hay que darle emoción. Hombre, claro, tío. Emoción total. Mira el primer gol. ¡Dax! Me cago en la leche lo que acaba de fallar. Sí, grítale. ¿Qué ha hecho, tío? Es que desde ese ángulo... ¡Hala! Si le ha dado con la puta mano. Asquerosos. Michael, si te gana te quito la camiseta, me rapo al cero, ¿vale? Como lo estés oyendo, pero en directo, me cojo unas tijeras ni a máquina ni nada. ¿Y esa mierda de remate qué es? A ver, por favor, ¿eh? Mira, mejor todavía, si hay huevos, que no hay huevos, me rapo al cero y me bajo el pijama y me quedo en gallumbos. ¿Qué pasa? Esta repetición de mierda no me interesa. Pues ¿cómo no me van a ganar? Hombre, bueno, yo os digo una cosa. He empezado con mucho miedo yo, que no hay que empezar con miedo, porque ya sabéis que todo lo que se empieza en la vida con miedo, se acaba con miedo. ¡Vamos, ese taconcito! ¡Vamos, a Marcelo! ¡Cuelga, chavalote! ¡Uy! Toda la cara la ha dado. ¡Rasca! Dice, trato hecho. El Michael aquí en plan, el Mitchell en plan, trato hecho. Lo has dicho, ¿eh? Lo has dicho. Trato hecho. Mitchell. Por favor, Mitchell. Mira, esto no es un efecto. Hostia, ¿te imaginas que un día, mira, con un millón de suscriptores, por ejemplo, ¿no? Un millón de suscriptores. De eso que ya no sabes qué hacer para atraer audiencia, que es lo que hacen el Grefg y toda esta banda, que me parece legítimo. Llevo 30 años en marketing, coño. De eso que dices, bueno, pues si me tengo que tirar 34 horas, pues 34 horas jugando, aunque no vaya a cagar, aunque me haga caca aquí. Bueno, hay que hacer un poco de todo para mantener la audiencia. Pero tú imagínate que ya tengo un millón de suscriptores, que me he marcado 12 meses. Es un cachondo. Calla, gilipollas. Perdón. Te imagínate que un millón de suscriptores digo, venga, clase mundial. Madrid, yo que sé, Bayern, ¿no? Madrid-Barça, venga, si pierdo, juego con el Barça, no, Madrid me da igual. Jugad con vuestros colores, que no lo he dicho, jugad con vuestro equipo, que me la pela todo. Y digo, venga, si me gana, me rapo al cero. ¿Tú te imaginas, tío? Apuntadlo. Bien, sigamos. Sigamos, Bandit. Es temerario, pero no imposible, chaval. No, está claro. Ahora, de todas formas, lo que estoy viendo es que están ellos... Pide un segundo jugador, Guille. Ahí viene. Ahí viene Gareth. You Gareth. Va a colgar, ¿no? Sí. Claro que voy a colgar. Mírale. Mira. ¡Oh! Un poco más fuerte, ¿no? Sí. Le falta un poquito de fuerza. ¡Vamos, Gareth! ¡No te pares ahora! Ellos son muy lentos. Nada.
Levanta, levanta. Coño, que lo he matado. Que lo he matado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Uy. Coño, que se va el sol. Ah, digo, coño, que se va el sol, en plan. ¡Eh! ¡Que me voy! ¡Que me voy! Este luego es del Senado, que estén por culo. ¡A todos, compañeros, hijos de puta del mal! ¿Qué pasa, Andy? El Llagas se descojona. ¡Ristazos! Creo en tu palabra, el Mitchell. ¡Creo en tu palabra! Mitchell, tío. Tres hurras por Mitchell. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Chip, chip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Un poquito más de fuerza, hombre. Venga, ya sigo. Que es que me, claro, me hacéis que me pare y me freno. ¡Cabrones! ¡Cabrones! Venga, va. Y cuando digo cabrones y alguno de ellos dice cabrones, Carmen dice, coño, han puesto cabrones, baneado. Carmen ahí como supermod, que lo hace muy bien. Cuidado, cuidado, abajo, vamos, qué lento eres, qué lerdo, Guille. Bueno, es que ellos de todas formas, venga, triangulando, tiki-taka, jugones, territorio Kraken. Vamos, que se va, Gareth. Gareth, desde ahí, le han empujado. Mierda, me han empujado, señor, me han empujado. Qué cabrones. Me han empujado, señor, cabrones. Vamos, rasca, Marcelo, te han quitado esa. La verdad es que no sé cómo tengo tanta fuerza. Os voy a contar dos cosas graciosas que iba a contar ayer, pero con tanto cague, con tanto Resident Evil. Pues venga, venga, venga. Son muy malos, tíos. Esto es leyenda. ¿Leyenda que esto qué es? El libro de la celda. Cuidado. Vamos, Marcelix y Obelix. Atención ahí al hueco. Voy a cambiar la formación right now. No hay fuera de juego. Te internas, vamos, que se va, que se duerme. Para. Tiro con este. Vamos, vas. Pero estos, vamos a ver. Una cosa. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hace el Montpellier, tío? ¿Cómo la paran? Ponen, ya va dos veces que me pone el careto, tíos. Mira, mira. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Coño. Ya que van dos caretos, tío. No me tengo ni interés, que solo habla con mi novia. Diego, es verdad, Diegazo. Y Luis, ¿cuál fue el primer FIFA que jugaste? El FIFA 12, hostia, tío. Yo jugaba ya con mi hermano, no sé, jugábamos al Pro Evolution Soccer, pero del año, vamos, si os lo cuento, que no habíais nacido, cabrones, imberbes, cuidado. Joder, pase de mierda. Vamos. Están muy dormidos. Ahora, Guille, cuando hay que apretar, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo que vamos. Venga, todos ahí. Joder, Gareth. Joder, qué malos son. Me voy a concentrar un poco, tíos. Que es que como no apriete ahora. ¡Vamos! ¡Qué puta mierda de pase que me ha dado! Es que me. Eres mi ídolo. Alberto, yo también, tío. Es que me veo y digo. Joder. Sí, Daniel Congre, sí. ¡Hombre! ¡A Benzema! ¿Qué daño me he hecho, joder? ¡Marcelo! Digo, ¡Anselmo! Oye, ¿dónde estás? ¡Estoy en el palco! ¿Qué haces? ¡Entrevistar! ¿Y dónde están las entrevistas? Es que estoy buscando a ver quién merece la pena. ¿En un palco? Todos merecen la pena. Capullo, busca. Estoy buscando a Florin. Hombre, no siempre entrevisté a Florentino Pérez, al presidente del Madrid. Entrevístame al presidente o a la presidenta, lo que sea. Yo qué sé, de Montpellier. Es que no hablo francés. Coño, pues prográmate. Habla con Mood desde aquí. Venga, tío. Joder, qué malo. ¡Vamos! Joder, qué malo. ¡Vamos, esa vaselinita! ¡Ay! Son muy malos y yo no estoy dando ni una. ¡Vamos! Es que están muy pegajosos, tíos. ¡Por favor! Esto es una... Rápido. Mientras... Solo me da tiempo mientras está el balón. Ahora. Ya, para, no más. Menos mal que este se separa. Chi, coño, lo que me ha hecho. Atención. Son muy malos, tío. Vamos, sácala de ahí, abajo. Vamos, otra vez. Venga, cross. Vamos, Tony, ese Gareth, te vas. Pues te la doy. Qué golazo, os la dedico. Muy bien, Carmen. No sé qué habrá puesto, pero vamos. ¿Qué pasa, Carmencita? ¿Eh? ¿Habéis visto? Carmen entra y banea. Es lo que hay que hacer, Carmen. Tú, ahí, haces escuela, Carmencho. Es lo que hay que hacer, que yo entro y veo un polla y digo, a tomar por culo.
Perdón, perdón. Perder como pelea sería la hostia. Estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Oye, una cosa. Una sí que... Hostia, el gol. Espera, Jay, que te la ha baneado eso. Una cosa, iba a decirle al Michael. Estaba viendo hoy precisamente en portada una noticia, en plan, un documental de estos terrible en el que se desvelan todos los abusos sexuales. Vete a saber el documental, quién lo habrá hecho, quién lo habrá pagado, pero bueno. Está probado. En Estados Unidos la justicia es bastante seria, ya lo sabéis, no como aquí, en España, en Chotolandia. ¡Qué tiro! ¡Vamos! ¡Qué tiro! ¡Gol! ¿Me han hecho un penalti ahí? ¿Me han hecho un penalti? Al final no cuento nada, tíos, ¿veis? Es la hostia esto. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy, ¿cómo controlo yo la cámara, tío? Ya, mira, Luca. A ver, ¿qué hace? Este no es. Anda, que cómo controlar la cámara, pero será por lo mal. Recibo, controlo. Pues eso es un penalti. Eso es un penalti porque le empuja. ¿Ya? Yo, es un piscinazo, ¿no? A ver, pero es que parece que tira. A ver, esta postura a mí no me convence. O sea, esta postura, no le voy a hacer una foto para mutantes.online, pero no sé, piscinazo o penalti. Si yo soy el árbitro, tengo un pequeño problema. Vamos, recuperando ese balón, Marcelo, no corren. Parece el Madrid. Vamos, coño. Voy a echar un poco. ¡Oh, qué bueno! Voy a meter más en punta. ¡Ahí te vas! ¡Vamos, para! Se le separa el balón. Ya sé, estáis conmigo en que tenía que llevar ya 2-0. Pero nada. ¡Vamos arriba! ¡Salta! ¡Joder, qué salto de mierda! Mira al árbitro. Se le pega una hostia al árbitro. Que me va a sacar tarjeta. ¡Vamos! Tarjeta azul. Joder, son malos, coño. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que nos vamos! ¿Cómo controlo? ¿Cómo? Fíjate. Este tiene peligro, ¿eh? El que va teñido tiene peligro. No sé por qué. Este por la banda. Mira. Pero aquí. ¡Courtois! ¿Qué haces? Vamos arriba, macho. A ver si termino de contar todas las cosas. ¡Vámonos! ¡Anda, que vaya mierda! Que tío, me intento controlar porque. Este partido, el primer modo leyenda en Champiñón, hay que ganarlo porque sí. ¿No, Bandit? Hombre, yo le veo muy, muy flojos, ¿eh? Están flojísimos. Sí. El mismo tío ha dicho que es para joderle. ¿Por qué no quitas las flechitas que salen? No puedo, Alberto. Llevo un mes jugando a esto, macho. Entonces, no puedo quitar el trainer porque es como si me quitara los ruedines en la bici. Los ruedines, cuidado. Ya sé que es un poco tontorrón, lo quitaré algún día de estos, lo juro. ¡Quítale, coño, el balón! ¡Madre mía! ¡Qué drama! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Gas! ¡Vete a por él! ¡Lucha! ¡No te conformes! ¡Lávate los dientes! ¡Ponte firme! ¡No arrastres los pies! ¡Joder! ¡Deja a tu hermana! ¡Vámonos! Esas frasecitas que nos sueltan las mamás y los papás. ¡Gol! ¿Cómo meto el gol desde arriba? Mira, desde delante, tío. Venga, que se va. Aquí. Me lo paso. Piscinazo. Creo que te lo compro. Creo. Salir un culpable que no había pruebas verdaderas. No sé. La verdad es que yo no lo seguí, macho. Yo no sé si es que... ¿Qué? ¿Viene alguien o no lanzo a sus pelotas? Venga, va. De todas formas, yo creo que... Debieron untar a todos los testigos y a todos los... ¡Tras! Mira. Que le veo la hostia, que me tocas, que me tocas, que te meto. Joder, qué golazo he metido, tío. O sea, es que ahora mismo la arañita está en plan, ¿qué habéis hecho con mi escuadra? ¿Qué habéis hecho con mi escuadra, cabrones? ¡Chichic! ¡El balón! Tengo algo para esto. A ver si lo veo. ¿Dónde estaba el mosquito de los cojones? La que va a ataque. Aquí. Mira. ¡El balón! ¡Chichic! ¡Besó! Atención, que mientras estoy haciendo el pollas, se han recorrido, tendríamos que ver la repetición, están jugando
porque yo me creo que esto se pone en modo pausa, porque a mí me sale de los huevazos, ¿vale? Y entonces, nada. Y se han venido a mi área y no han metido gol mientras yo estaba aquí en plan... ¡Qué triste, tío! Mirad, ¿eh? Mirad, mirad dónde están, que la va a recibir Courtois. Vamos, Courtois. Vamos, Courtois. Se han ido hasta ahí. Ellos solos, yo sin tocar el mando, y no han sido capaces de meterme uno. ¿Qué es que sé? Le merdé. Linier. ¿Dónde está el Linier? A ver. Hay uno calentando, Guille. Ya lo vemos. Oye, pero Anselmo, tú estás un poco... Tú confiésalo, macho. Tú estás en estos directos, tú estás como de vacaciones. Que no, que yo estoy muy concentrado. Verás. Vámonos. Venga, que te vas. Ese pasecito al huequito. ¡Rasca! ¡Qué mierda! A ver si puedo hacer... Voy a cambiar la formación, tíos. Que se ve que aquí están más sopas que sopas. A ver. Contención, nada. 4-5-1 y... ¡Sí! 4-5-1. Venga, vamos a meter aquí... Vamos a meternos ya a saco. Minuto 27, ¿eh, jefe? 27, macho. Ya esto empieza a oler un poco a huevos escalfaos. ¿Cómo huele eso? Pues cuando llevas mucho tiempo corriendo y te huelen los huevos. Joder. ¡Qué gráfico! Pues algo así. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Gareth! Por tus... Uy, ¡Párala! ¡Ese pecho lobo, hombre! ¡Joder! ¿Quién es el portero de Montpellier? ¿Qué preguntas me hacéis? A ver, datos del partido. ¿Dónde está la alineación de Montpellier? No sé dónde está la... Míralo en Chotu o en Google. ¡Vamos! ¡Saca! ¡Joder! ¡Marcelo, cuelga! ¿Fuera de juego? Mira, como haya uno en fuera de juego... Como estuvieran fuera de juego... A ver. Que no ha habido fuera de juego. Es que estaba viendo, no sé quién era. ¡Qué golazo! Os voy a repetir, pero qué golazo. ¡Chuic! Ese, es que aquí el portero del Montpellier, cuando estaba haciendo el entrenamiento, dijo: ¡coño! Si no lo saben en YouTube, joder, vaya plan. ¡Vaya golazo! Fijaos que yo creo que había... Permitidme que veamos la repetición. Es interesante ver la repetición, ¿eh? Confiad en mí, cabrones. Mira. Voy a cambiar la cámara. Es que yo creo que había uno en fuera de juego. Estoy echando para atrás, ¿eh? Aunque no lo parezca. Vamos, coño. Voy a cambiar la camarita. A ver si me permite. Mira. Os voy a decir quién es. A ver, a la derecha. Qué pena que no se pueda. Aquí, cuando estoy pasando, ¿vale? Voy a tener que poner aquí. ¿Quién coño es? ¿Es Karim Benzema? ¿El que está en fuera de juego? Pasa que no está, no es un pase a Karim. Creo que es Karim. Bueno, da igual, el 9, no sé quién es. Creo que es Benzema. No es un pase él y por tanto es un fuera de juego posicional, ¿vale? Pero vamos, está en fuera de juego. Cuando está el balón ahí, está en fuera de juego. Lo que pasa es que es posicional. Pero vamos, podían haberlo anulado perfectamente. Pero vamos, es que a esto les puede caer. Vamos. No te quiero ni contar. Oye, por cierto, cuando la coja el portero del Montpellier, vemos el nombre. A ver cómo se llama el sujeto, que de momento no. Bien, ahí sin tocar, Courtois. Sin tocar. Minuto 30, ¿eh? Yo creo que el cambio está ya... Hostia, lo que me hace el puto Courtois. Vamos ahora. Ya no paso más en corto, tío. Tiene hasta las pelotas. Venga, cambia de banda. Abajo, Marcelo. Mierda, para mí. Vamos. Joder, qué golpe. Vamos. Joder, cómo toco. Vamos, ahí. Bajando. Que voy a enchufar una desde el centro que se van a comer el tercero ya. Este tiquitaca que acabo de hacer es de impresión. Lo que ha perdido. Joder. Se arqueó. Vamos, se arqueó. Voy a tirar desde aquí. ¡Casemiro! ¡Gol! ¡A tomar por culo el Casemiro! ¡Venga! Es impresionante, ha dicho. ¿Y yo para qué? Inter de Milán, Montpellier, en San Siro. ¡Joder! Les van a meter el Inter. Vamos, lo que no está escrito. Y de aquí se van a ir con una manita. De momento, mi objetivo principal es irme con 0-3 al descanso. Ya veréis. Vámonos. Ahí viene otro. Ahí viene otro, pero ya, que se va, que joder, qué pena, macho, que de repente, se va, vamos, gol, golazo, sin manos,
sin manos. Courtois, Courtois. Luis, Courtois. Golazo. Golazo de Karim. Gola. ¡Hostias! Ahora sí que nos lo pita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí. Sí, sí. Fuera de juego. Clarísimo. Ha dicho, me voy a instalar aquí la tienda de campaña. Claro. Siendo francés. Dice, me voy a poner aquí con el Montpellier. Y echarlo con mis compatriotas. Pasando ese balón, Marcelo. Queremos ese hijo tuyo. Venga, sigue por la banda, Tony. Vamos, Tony, pasando aquí. Ras, fijaos, qué bonito. Y qué pena. Ya estoy controlando los pases desde la zona de corner. Mira, es que no pegan una, macho. Es que no le meten un gol ni al arco iris. ¿A qué tiro? ¿A qué tiro? Ahí. Bueno. El tercero. Los vecinos nada, troncos, porque son las 11 y 10 y de momento hasta las 12 tenemos tiempo. No como ayer, que ya era las 12 y media yo gritando a los zombies. ¡Cambia de banda! ¡Vaya mierda, cambia de banda! ¿Tú te crees que se puede hacer ese... O sea, le estoy dando. ¿Tú te crees que se puede hacer ese cambio de banda? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¡Bandit! No, la verdad es que es muy triste. Muy triste, Bandit. ¿Cómo lo ves? Bueno, que aquí tienes que salir con una manita clara. ¡Hombre! Una manita de cerdo rica. Sí, sí. Pero vamos ya. El tercero, ¿no? Este es. Pues sí, mira. Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Benjamin Lecomte. Joder, Carmen. Eres nuestra moderadora premium. Mira, fíjate, estaba solo. Raca. Vamos, que estoy yo ahí y lo meto hasta yo. Portero muy malo, ¿eh? El Benjamín este es muy malo. Muy malo. Madre mía. Bueno, la verdad es que si yo estuviera ahí, a que no sabéis lo que he hecho hoy, os lo voy a contar. Mientras se está fraguando el cuarto, os voy a contar lo que... Bueno, me la compré hace una semana, dos semanas. Lo que pasa es que al final, que si tanto viaje, que si tanta historia, y ya el cansancio acumulado, coño, que ya es que hoy estoy jugando porque tengo mono. No porque me caigáis bien, cabrones. Vamos a por ese, Marcelo. ¡Háchalo! ¡Ahí! ¿Cómo le acompañó al Marcelo? ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Vamos, que te vas! Mira, ¡uy! Ese ha sido muy bueno, macho. Estilito. ¡Styling! Mira. Ahora me hacen el tiquitaca, pero yo cubriendo aquí al delantero centro. ¡Hostia lo que me ha hecho ahí! No haches. No cortes. ¡Qué malos son, tío! Venga. Vámonos. El cuarto. Pues me compré hace dos semanas. Venga, que te vas. Para, que te vas solo. Venga, vamos. Y otra vez. Qué pena, tío. Esos toquecitos son muy malos, pero cuando vas a pasar, haces un pase magistral, siempre está el típico piececito de ese muñequito virtual tan valeroso, el enemigo. A la mierda. Patadazo. Ya cuando un balón te está sacando el balón a patadazos, es como un... Vamos, como un recreo. Como el patio del recreo del colegio. ¡Vámonos! ¡Que no se vayan! ¡Cuidado! Vamos, si nos meten uno, colega... Pff, ¡venga! Bueno, pues hace tres semanas... Cinco minutos, mejor los partidos... ¡Qué va, tío! Cinco minutos no da tiempo a nada. Me compré una aplicación de estas para hacer... exercise. Cuidado, ¿eh? ¡Ahí está ese! ¿Qué hacen los dos ahí? Y Courtois está en plan... Oye... ¿Podéis levantar y dejar de hacer gilipollas? Carmen, perdón, me he dicho. Sí. No sé qué había puesto aquí el Fabián. Bueno, yo dejo ahí que Carmen esté al largo. Bueno, pues me compré una aplicación de estas. Joder, qué pase me acaba de hacer. Que saque, mejor dicho. De estas para hacer ejercicio. Y llevaba yo como unas 15 días. Que si me pongo con ella, que si... Oye, 46 euritos me ha costado, ¿eh? Vamos, ¿qué paso? Cuarto, tíos. ¡Gol! Vamos, bajando, Casemiro, que te pesa el culo, coño. Está enamorado. Efectivamente. ¿Pero qué? ¿Pero esos pases? Pues este no es el Montpellier, tío. Este es el... por ahí. Esto es de tercera regional. Voy a intentar meter uno. ¡Vamos! Así de cabeza desde la banda, algo bonito. Ya que el objetivo es la manita, pero bueno, es que queda la segunda mitad. Y visto lo visto, esto va a ser un peñazo de champiñones que lo flipas. Va a hacer un juego bonito, goles bonitos, tiro, gol. Uf, aquí el Lecomte
Benjamin Lecomte. Bueno, pues me compro la aplicación. 46 euritos. Ya sabéis, repeticiones de ejercicios. Cuidado. Sal de ahí. A la banda, hombre, a la banda. Abriendo. Ahí. Ahora por el centro. Y uy, qué taconcito ahí. Venga, que la coges. Que no. Y entonces, no hay de qué, Fabián, vale. Dice, gracias, perdonas. Que sí, Fabián. Que Carmen lo perdona a todos. Y Carmen es la hostia. Bueno, pues eso. 15 días ahí sin hacer nada. Y ya hoy, que una compañera cuelga en su Instagram, uff, que ha empezado, bueno, que se ha hecho otro día más de ejercicios, no con esta aplicación, con otra, pero da igual. Y estaba yo diciendo, ¿y tú? ¿Tú qué haces, Guille? Que llevas ahí 15 días sin mover el culo. Y he dicho hoy, pamis, ¿qué ha pasado? Ah, 4 minutos, Guille. Hoy no decís nada, ¿no? Ni nada que decir. Tarjeta. Tarjeta roja. Encima tarjeta roja a Mollet. Florent Mollet. Encima con 10. Venga, tíos, qué grande eres. Gracias, Sergio, ya lo sé. Es que lo sé. Encima con 10, tíos. Cambio, Guille. Se va Delor y entra Dolly. Como la oveja. Sabía que ibas a hacer el chiste. No sé por qué. ¿Ha quedado ocurrente? Te lo voy a decir así. Vale. Me doy por aludido. Gracias, jefe. No hay de qué. ¿Qué tienes una gracia? ¿Qué factor de gracioso te he programado, Anselmo? Un 50. Hay que subirlo, ¿eh? Yo creo que sí. Es que no hago gracia, ¿no? Sí. No sé por qué. No, yo creo que eres gracioso, pero si intentas no hacer gracia. Primera parte. Sí, sí. Está el Sergio. Bueno, pues nada, me compro la aplicación. Sí, 15 días, tal. Me pongo, joder, no puedo estar todo, coño. Y entonces, cojo hoy. Venga, me pongo además con la tablet. O sea, aquí, como lo habéis visto ayer, de esas fotitos que cuelgo en el Instagram, a ver si no me cargo nada, lo voy a enseñar aquí en primer plano. Aquí, ¿vale? Aquí tengo la aplicación con mis botoncitos, o el directo con el... Vale, entonces me lo pongo aquí, y me subo al trastero, a ver si tengo alguna colchonetilla de esa que hice. A ver si me hay alguna colchonetilla de esa que utilizabas ahí en el cole, yo qué sé. Joder, anda que no tenía yo colchonetas, macho. Y mira, clasificas down. O ¿qué clasificas down? Partidos. Bayern que gana al Ajax. Panathinaikos al Lucerna. Celta al Eupen. El Inter de Milán que ha empatado con el Manchester. ¿No? Mira. Y el Esparta que ha perdido frente al Wolves. Lo vednos. Y entonces, Madre mía. Venga. Calentamiento. Hay calentamiento. Cuerpo central. Luego enfriamiento, básicamente. Mira. Ejercicios de estos que tú lo haces, vamos, en tu colegio, en tu instituto. Vamos, de estos de estirar una pierna, ponerte aquí para calentar en planto. Bueno. Ponerte como si vas a hacer un fondo, ¿no? Como te pones así tumbado. Carmen, tienes que probarlo. Te pone así, estira las manos, ahí donde las veis. 30 segundos sin subir y bajar. Simplemente, tumbado con los brazos. No lo podéis imaginar. El drama, un dolor, tío. Yo, ¿qué te pasa? Luego, en esa misma posición, subiendo las piernas, ¿no? Haciendo taca, 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 sí, tumbado, ¿no? Así, boca abajo, con... Bueno. Otro que era hacer el típico de taca, taca. Joder, el hombro solo hacerlo. Dices, hostia, tío, que tienes 49 años, macho, ¿qué te pasa? Y entonces ahí ha salido Anselmo en plan, madre mía. Os juro que en una de esas que estaba acostado sobre una toalla que me he puesto, mañana me iré al petaplón ese de los cojones para comprarme una colchoneta, que anda que no tenía yo y no he encontrado ninguna arriba. Pues yo aquí sobre la toalla, que hay veces que no me podía ni levantar. No os digo más. Muy triste, tíos. Eso sí, me he levantado como nuevo. De todas formas, yo creo que me he hecho el doble, porque son... Además, es un entrenamiento de 25 minutos, ¿eh? Está a punto de decir, venga, me lo hago en el canal principal de Guillermo Morante, ¿vale? Para los que se quieren poner un poquito en forma y se quieren motivar, ¿no? Yo, venga, pues me hago los ejercicios. Bueno, yo me pongo a hacer los ejercicios en el canal principal y tengo a 250, 280 y pico mil descojonados. En plan, pero este parque es la que hace. Os lo juro, ¿eh? Mira. Qué pena. Es que me tiro, tío. ¡Luca! Tienes ojos de alien, Luca. ¿No te lo han dicho nunca? Lo siento, ¿eh? Que nadie se me enfade, pero tiene ojos de alien, colega. Sí. No te lo puedes creer, Jay.
Una cosa patética. Y mañana sigo, por mis cojones. Son 12 semanas. Oye, te pones cachas. La mierda pase. Te pones cachas, dicen. Yo, en vez de cachas, voy a terminar lesionado, ¿eh? Haré los directos en cabestrillo, ¿eh? Decidme un juego que se pueda jugar en cabestrillo. Cuidado, cuidado. Madre mía, madre mía. Qué lerdos, por favor, contra el Montpellier. Que no dan una. Vamos, son como Pierno de Yuna. Y el Pulgoso. ¡Vamos, Pulgoso! Pierno de Yuna, es que me encanta ahí, ¿eh? Es que te suelta eso, coño. ¿Qué haces? Mira, mira, me trolea. ¿A qué le meto? Están con 10, además. Es muy triste, Guille, yo. Salvo que me pidas. Bonito esto, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Bandit? Hombre... Vale, gracias, gracias. Es muy triste, ¿no? Es muy triste, muy triste. Están con... Bandit, nunca había ido a descojonarte. Te estamos oyendo descojonarte. Ah, el Courtois ha hecho uno de estos ejercicios de calentamiento que hago yo, ¿eh? Que es así, ¿eh? 30 segundos, luego para el otro lado. Mira, 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 mira. Oye, ¿desde cuándo Luca puede volar y aterrizar así como Superman? Mira, tío. Qué triste, Guille. La verdad que... Nunca te hemos oído reírte, Bandit. Siempre hemos pensado que eres un tío muy serio. Hombre, es que esto con 10 es de risa. Sí, pero no te pases de listo que igual te mando a tomar por culo. Es verdad. Hombre, claro. Mientras el cuarto no llega porque, coño, no me dejan tirar. Vaya, vaya. Vaya merde. Joder, leyenda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siguiente partido contra el Munchen. Pues muy bien. Ya verás tú, el siguiente va a ser una risa. Pues, ¿qué os parece el Guille aquí, el Super Guille con su Super Gym? Que de verdad que tenías que haberme visto yo aquí intentando levantarme. Madre mía. De todas formas, os digo una cosa y ahora va en serio. Mientras meto el cuarto. ¡Vamos, coño! Atrás, 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 atrás. Desde aquí. Aquel año. ¡Joder! Madre mía lo que ha hecho. ¡Cambia, Marcelo! ¡Vamos! Por esta banda, Marce. Venga, que te vas. Ahí, al pie. Al hueco ahora. ¡Vamos! Venga, venga, desde aquí. ¡Desde aquí, cabrones! Marcelo, pásala. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y... ¡Por favor! ¡Profesor! ¡Bibolin! ¡Courtois de merda! ¡Courtois! ¡La que tú pasaste! ¡Courtois de merda! A ver si lleva la cámara el esputo. ¡Qué asco, tío! Luego os limpio. Perdón. ¡Ay! 53. Oye, Anselmo, ¿qué pasa? Pues nada, que no... Salvo el cambio ese que te he anunciado. ¿Y las entrevistas? Tengo una chica muy mona aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Dice que Lorraine. ¿Sí? Entrevístala, venga. Lorraine, ¿voulez-vous coucher avec moi ce soir? ¿Tú has dicho? ¿Qué ha dicho, Anselmo? ¿Cómo lo has dicho? Lorraine, un momento. Un momento. ¿Voulez-vous coucher avec moi ce soir? ¿Ce soir? Joder, Anselmo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué te ha hecho Lorraine? ¿Qué te ha hecho? Anselmo. Anselmo, coño, vuelve. ¿Qué te ha dicho Lorraine? Me ha hecho un signo muy raro. ¿Cuál? Me ha levantado un dedo, el del centro. ¿Este? Sí. ¿Qué significa eso? Yo creo que te ha querido decir que más tarde. Mortardé. ¿Ah, sí? Sí. Tú síguela. Pues yo la sigo. Que no la sea, gilipollas, que te ha mandado a tomar por culo. Anda. Pues lo he hecho de una forma muy elegante y me ha sonreído. Yo creí que, digo, mira, la tengo en el bote. Sí, sí. En el bote sinfónico. ¿Eh? Que muchos le llaman el bote sinfónico. Bueno, de sinfónico no tiene nada. El bote es sifónico, cuidado. Ese agujerito que hay en todos los baños mundiales, por si se cae algo de cualquier índole, puede ser un anillo, puede ser un truñaco ahí, un depósito imposible de tragar. Ahí tienes que abrir con un guantecito puesto, claro. Mira, 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 mira el cuarto. Uf, qué pena. ¿A qué tiro con Marcelo?
no tengo tantos huevos. Pero desde aquí sí. Vas. Y vas. ¡Es un gato, tío! ¡Gato! Ahora sí. Sale el asne y sale y entra Letalic. ¿Cómo? Letalic, Damián. ¿Cómo has dicho? Damián. Repite, repite. Damián. ¿Qué te pasa? No sé. Damián. Vale, nos ha quedado claro. Latin lover. French lover. ¿Qué frase le has dicho a Lorraine? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? ¿Eso tiene algo de sexo? No, hijo, no. No es nada, no es ce soir, es ce soir. Yo que no hablo francés. Pues nada, macho. Tienes que... Si es que no ves mis vídeos del canal principal... Hombre, ¿cómo que no? ¿Ah, sí? ¿Cómo enamorar a un hombre, una mujer? Sí, sí, todos. ¿Y qué te parece? Eres un máquina. Pues a ver si te echas un repaso, macho, ¿eh? Ya sabes que, por ejemplo, no hay que decir nunca me gustas. Fuera juego, fuera juego. Ya sabéis que nunca hay que decir me gustas, ¿vale? Porque es que, claro, ¿qué vas a decirle tú a una persona? ¿Eh? Careto. Cuidado que estos... fuera juego. Tengo que decirte una cosa. A ver. Un momento. Yo es que es normal que luego me veo mis vídeos, tío. Y la verdad es que es imposible no estar en el sofá así, en plan... Qué tristeza. ¡Qué tristeza! Luis Miguel. ¡Qué tristeza! Que agotáramos todas las... Espera, que me bajo el retorno. Conversaciones. ¡Ay, qué bonita voz he puesto! Pues de repente veo y digo, madre mía, qué croma. Bien, ¿para qué paro yo esto? Ahora lo digo. Ahora lo digo, que es que quiero hacer otro directo, cabrones. Vamos. Oye, Mut. Mut está ahí. Mut. 52 minutos. Señor. 52 minutos. Madre mía, madre mía, madre mía. Guille, venga. Mantén la dignidad directo. Mantén la dignidad. Venga. La verdad es que me río, tíos. Me río. Me escojono. Bueno. Ahora sobre todo porque es que se me va la pelota. Voy a decir una cosa y luego se va. Estoy gaga ya, tíos. Vamos, Anselmito. Ahí, Bail. Vamos, Bailing. Vamos, pasa. Con estos, hoy no me he enfadado porque como los otros no pegan una, que son malos de cojones, uno o tres. Pero vamos a ver. Esa manita, ¿dónde anda? ¿Dónde anda esa manita? De aquí, la borde. Giongo. ¿Cómo pronuncio el francés? Soy la hostia. A ver, que se va. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre? Bueno, estoy una prueba más de que estoy gaga, no lo vaya a creer. No, lo que voy a contar ahora no lo vaya a creer. Vamos, venga. ¡Venga, que te vas! ¡Tuso! Vaya hostia que le ha dado el guiongo ese, como corre este tío. ¡Vamos! ¡Hala! A tomar por culo. ¡Que tiro con Marcelo, tíos! ¡Ras! ¡A tomar por culo! ¡Abre! Tiro desde aquí al palo. Puta, macho. ¿Cómo podemos decir un francés en francés? Problema para los defensas. Gareth Bale, convertidos 14%. Tiro desviado, 2, en puerta 5, aperta. Puta mierda, joder. You got it. Venga. Desde aquí, mientras suena el... ¡Vamos! Oye, es un poco molestito el you got it este, ¿eh? Ya. Intento saber cuál es el puto botón que está ahí. ¡Isco! Vamos a sacar a Isco. Vamos a sacar a más. Estamos en el 60 y algo. Vamos a darle un poco de vidilla, joder, que está Casemiro. Modric está ya que... Modric. A la mierda. Mira, como la defensa está... No saco a Bale, pues no sé por qué. De todas formas, voy a decir una cosa. Vamos a cambiar a Isco ahí, ¿eh? ¿Nos parece? Venga, vamos a darle cera. Oye, en el segundo ya puede ser todo esto más movidito porque... Vamos. Tú no serás aquel amo del barrio jamás. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué? Explícanos. Bueno, voy a contar por qué. No lo vais a creer. ¡Vamos, Casemiro! Luca, que ha hecho un gran trabajo, ¿eh? Bandit. Hombre, ha estado flojo. Porque teniendo delante un equipo de imberbes... Pues sí, por no decir un equipo de mantas. Sí, pero de manta zamorana. De manta zamorana. Bandy, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Málaga. ¿Eres de Málaga? No sé por qué ya me parecía a mí.
¿Tienes? ¿No te lo han dicho nunca que tienes un registro muy parecido al de Antonio? Sí, sí, ya me lo han dicho. ¿Y te han pedido alguna vez imitación de banderas? Algunas veces. Sí, ¿no? No te lo tendrás subidín, ¿no? Qué va, qué va. Yo soy un tío donde me ve aquí muy, muy entrañable. ¿Sí? Sí, muy, muy cercano. ¿Sí? Sí, sí. Soy un tío cariñoso. ¿Cariñoso? Aquí donde me ve. Guapo. Guapo, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo... ¿Sobre todo qué? ¡Vamos! ¡Coño! Mira, tío, que me acaban de hacer un brante. ¿Y sobre todo qué? ¿Sobre todo qué, bandit? Y sobre todo con un pollón de aquí a Hong Kong. ¿Cómo has dicho? A ver, no tenemos aquí el... ¿No? ¿Qué has dicho? No he dicho nada. ¿Sí que lo has dicho? Que no he dicho nada. Que sí que... ¿Que lo has dicho? ¡Coño! ¡Atención! ¡Atención! A ver, tíos. Hay que ver esto en el low motion. Tiro. Mira, 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 mira. A ver si va a dar al balón el colega. Y una mierda da al balón. Le pega. Joder, qué morreos han pegado estos. ¡Tan! ¡Mira, mira! ¡Tararán! ¡Chan, chan, chan! ¡Tararán, chan, 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 chan! ¡Tararán, chan, chan, chan! Pues es un penalti. Pero vamos, como de libro. No te escaques, que has dicho un par de barbaridades. ¿Qué va? Sí, sí, lo has dicho, lo has dicho. Estamos todos de testigos, cabronen. Bueno, es verdad, pero no se ha oído. Vamos, Marcelo, no se ha oído, dice. Serás cretino, cuidado con los tacos, ¿eh? Cuidado con los tacos, que este canal es muy pío, muy puro, muy limpio, muy respetuoso. Y muy pollón. ¡Que te calles, hombre! Eloy. Bandy, te entre el gato con bota y Cacerín de tallón, ¿qué te pone más fino? A mí el gato. Pero la Cacerín de tallón, oye, ¿no está muy gastada ya la Cacerín? Estaba muy bien esa señora. Vamos, creo que sigue estando bien. Pasa que se ha hecho 3 operaciones, ¿no? ¡Vamos! Joder. ¡Qué cutres! Cuarto, hombre, un cuarto, por lo menos. ¿Y te pone más fino el gato? A mí sí. ¿Te gustan los gatos? Me encantan los gatos. ¿Ah, sí? A ti te van más los zorros. Bueno, veo que estás sacando cosas muy interesantes de mi biografía. Hombre, tu biografía no. Será la de Antonio Banderas. Eso quiero decir. Claro, no te apuntes tantos tontos. ¡Eh! ¡Hacha! ¡Dios! ¡Qué tarjeta roja la acabo de hacer! Se va, se va, se va, se va. Este hombre, ¿cómo controla? Pero es que claro, no hay nadie. Vámonos. Venga, ahí viene el cuarto. Mientras Bandit se recrea en la suerte. En la suerte que tiene de que no lo haya mandado a tomar por culo ya. ¡Vamos, cambia ya! Es que son lerdos, pero... Mira, no pares. No pares, que total. Estamos esperando el segundo encuentro. Bueno. Y entonces, volviendo a mi de hueve, una de las pruebas de que efectivamente soy la abuela Manuela, ¿eh? Cuando entra aquí el típico polla en plan, tú ya no estás para estas cosas. Y le baneo para siempre jamás, por ejemplo, por decir la pollada, ¿eh? Cuando él tenga mis años, no valdrá para una mierda, fuera juego. Y no como yo, que soy un crack, Eloy. Kraken, bienvenido Eloy, que era en las 23:33. Vámonos, Sergio Ramos, tarjeta. Venga, vete a tomar por culo, tío. Es que de verdad, ya que... Es que me torean, es que me torean, es que me está historiando. En esta casa se hace lo que os da la gana. Aquí es que no se hace nada de lo que digo yo. Me toreáis, así os lo digo yo, y os voy a dejar pasmaos. Coño, me sale la chiflú. ¿Qué pasa? Venga, saca ya. Mamá, no tenemos más cambios, ¿no? Ya podemos cambiar al Rabos, perdón, Ramos. Tenemos un poco y... Ah, no tengo más cambios. Cuidado con Sergio Ramos. Dios, esa frase de esa película maravillosa, separados, Jennifer Aniston, bien rica que estaba, y Vince Vaughn, bien rico que estaba, para que nadie me acuse de nada, que me la mete, bueno, os juro que mira, si pongo a Courtois de delantero, aquí, Matilde, aquí no mete una... ¿Qué Matilde? Mati de Panda, Fabi. Yo te Matilde. La verdad es que... Tienes que ser aquí con Casillas. Juanfra, no te había leído. Descojónate.
¡Vámonos! Venga, adelante. ¡P'alante! ¡Saca ya! ¡Coño! ¡Cojones! Ya que no digo tacos nunca, ¿eh? Pero es que estos me fuerzan, me fuerzan. Vamos a meter el cuarto. ¡Ya! Pues una prueba indiscutible. Mira, 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 que se la ha jugado el Marcelo. Marcelo, si no es por Courtois, te la meten dubla. Vamos, que no vamos. Ese taconcito. Vamos, ese taconcito. Ahí. Venga, que te vas. Si me dejan hueco, tiros. Sí, 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 sí. Que te vas. Es muy triste que el tío me pida el balón. Vázquez y sepire.com. Vamos a ver. ¿En qué quedamos? ¿Pollis? Joder. Para juego, vamos, este estaba ahí acampado. Sí, sí, acampado. Recordemos de todas formas que juegan con 10. Sí, sí, recordemos que juegan con 10. Esto es muy triste, muy penoso. Es muy difícil explicar por qué no estamos ya 1-7, pero ahí estamos, con un par. Vamos, vete a por el balón. Cede, nada, no ceden. Con un par. ¡Acha! Marcelo, recupera esa, anda, que tus compis están enamorados. Mira, mira, Marcelo, mira, 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 casi. A ver ese pase arriba. Cubriendo el Wekix. Estoy yo relajado de todas formas, ¿eh? Estoy con mis historietas de abuelete. Mira, Marcelo, mira, Marcelo. ¡Hasta luego! ¡A tomar por culo! Keylor Navas y Sergio Ramos. Tengo un equipo, vamos, insinuante. Insinuante no es lo siguiente. Rumillo, no te rías, que esto es muy serio, Rumillo. Si una polla te voy a pasar aquí en corto para que me metas el 2-3. Los cojones. Primer partido de Champions. Y estamos aquí, vamos, con el Montpellier, sufriendo. Venga, venga, que te vas. Pero coño, si empiezas a correr, pasa que hasta que tarda, hasta que pasan, que meto. Que otra vez me para el balón y se la pone a un metro de distancia. Carvajal, saca ya. Pero ya, vamos. Levanta, date la vuelta. Venga. Mira, solo. Alone, ante el peligro. ¿Veis? Siempre está el típico polla que mete la puntita, con perdón. Diego. Ahí está. Tiene que estar ahí tocando. Venga, vamos arriba. Venga, al cuarto ya ahí, hombre. Demasiado escorado. Sergio Ramos. Esa película de separados en la que dice. Es una escena de una película. No quiero parecer sexista. Además, yo no soy ni sexista, ni machista, ni feminista. Yo no soy nada deísta, tíos. Yo, cuando me muera de este mundo, no sé lo que tendría entre las piernas. No me dieron a elegir. Bueno. No lo voy a decir que me van a acusar de machista, aunque es una escena de una película, pero bueno. Pues que sale. La voy a decir, tío. Estar aquí, macho, que si alguien se me enfada, pues que yo qué sé, que le pida explicaciones al productor, yo qué sé. Entonces le dice Lannister al Vince Vaughn, como tú quieras llamarlo. Dice, ¿tu hermana? Vamos, hombre, tu hermana, por favor, tu hermana, no sé qué, no sé cuánto y tal. Dice, mi hermana ha tragado mucho. ¡Ramos! Lo siento, está en la película. No la pongo porque me capan los ingresos. Dice, ¿tu hermana? Vamos, hombre, por favor, tu hermana. ¿Qué me estás hablando de tu hermana? Mi hermana ha tragado mucho. ¡Ramos! No soy yo. Es la película, Separados, titulada en español, que vete a saber. ¿Vale? Es así. La vida es así. De todas formas, la película, aunque es muy divertida, es un drama, porque refleja lo que pasa realmente con las parejas en el mundo real. Que la gente empieza a llevarse mal, no hay comunicación, que si yo te puteo, que si tú me puteas, él se putea, declinan el verbo putear, con perdón, que es así, y no vea la que se monta. Y al final, de todas formas, no quiero spoilear, pero es una película ya muy antigua, macho, al final se demuestra que todo el mundo sufre, y es verdad, porque nos podemos hacer los fuertes, vete, no quiero verte, vete, pero todo el mundo sufre. ¡Para! ¡Que te coge Oyongo! ¡Vamos arriba! ¡Gol! Joder. ¿Quién está ahí atrás para recepcionar? ¡Marcelo! Marcelo ha hecho bien en aguantar ahí atrás. ¡Vamos! ¡Que no pasen! ¡No pasen esta línea defensora! ¡Vámonos! ¡Ras! ¡Atrás! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Te vas! Tiro, tíos, ¿eh? Desde aquí. ¡Os lo juro! ¡La mierda, tiro! Me he visto adelantado, digo, bueno. ¡Sí, sí! ¿Por qué tengo a Isco titular? Adrián, porque es un tío que me cae bien. Además rima con todo. Mordisco, basilisco. ¿Te has torcido el churrisco? Me lo he torcido. Me ha dado un mordisco, ya lo he dicho. Pues eso, Isco.
Me cae bien. Lo he sacado de esta forma. Aquí como no actualizan las alineaciones por un tema de derechos, ya lo dije la última vez, porque dice, coño, ¿dónde está Vinicius y toda esta banda? Pero bueno. Courtois, coge eso. 84, Guille. Bueno, buena. Oye, en el palco no se cuece nada, ¿no? Nada. Ni habas. Muy bien, muy simpático eso. Ni habas. Eres original, amigo. Ibas a contar qué te pasó y que decías que te hacía más abuela. Ah, sí, ¿verdad? Pues no lo vais a creer. Sí, chu, cha. Vamos, Marcelo. Marcelo, que la ha parado ya. Marcelo la para con la cara, con las pelotas, con lo que le venga en ese momento a mano. Vamos ahí, ese pase abajo de mierda. Que me van a meter un 2-3. Ya lo veréis, ¿eh? No es broma. Estoy aquí yo relajado contando mis batallitas de la abuela Manuela. Vámonos. Pero tú imagínate un partido de estos que no hay nada que contar, porque el Bandit, claro. Bandit, aunque sea para contarnos tu vida, podías hablar, ¿no? Interven algo. Es que estoy escuchando atentamente. Sí, estás escuchando atentamente, pero algo te tenemos aquí fichado. Oye, estoy in the middle. Ya, claro. Digo yo, ahora sí me pongo in the middle. Oye, digo yo, Bandit, que... Perdón. Tenía que estar atento a la cámara. A ver, Alberto, no te pases. Viendo el partido, de puta madre, Adrián, joder, ¿cómo sois, coño? Pues ahora vais a todo el partido con mi careto. No, os tenéis que ver un vídeo. Esto ya lo tengo tan asumido que ya dice, bueno. ¡Quiero de transparencia! ¡Guapo! La única que me echó en piropo es Carmen. Los demás a tomar por culo. Venga, baneaos. Capullos. Oye, voy a hacer una cosa. Un momentito. Ya. Me he mandado otro a tomar por culo. Vale. Oye, me hice... Y hay muchos que son testigos. Me hice todo un directo. Todo un directo no, pero estuve como 20 minutos en el Titanfall, que creo que no lo borré. Yo aquí en el medio en plan... Bueno, además, unas jugadas de estas de la hostia, macho. Yo... 20 minutos. Pero con un par de cojones. Benzema, me gustas. Más, si alguna vez me quedo en el medio, pues ponéis ahí en plan... Me ponéis esas cosas cariñosas. Hernán, que sean cariñosas. Shanten, 10. Claro. Eres nuevo, Ricky. Me da buena sensación. Por supuesto, Ricky. ¿Cómo no te voy a dar buena sensación? Soy la hostia. Me quedo aquí poniendo mi careto 10 minutos. La gente no se queja. La gente me adora. La gente me tiene mucho cariño. La gente... Como ayer que me empecé a ver... Atrapado en el tiempo, el día de la marmota, obra maestra. Y le dice el protagonista a la Rita, dice... Es que la gente dice... A la gente le gusta la leche. Escuchad mi tono. Dice, están en la furgoneta en plan... La gente es chumba. Como digo, la gente es chumba. Es muy ingrato estar rodeado de azotes. Dice el tío. La gente, Rita, la gente es idiota. No, dice, la gente le gusta la sangre frita. Dice, Rita, a la gente le gusta la sangre frita. La gente es imbécil. Dice, a la gente le gusta la sangre frita. La sangre. La gente es imbécil. Pero así. Y yo... Muy bien, Kraken. Sí, tú me entiendes. Entonces, o sea, ¿qué piensas que somos imbéciles? ¡No, coño! ¿Ves? Ya está. ¿Qué pasa, Iker? Y Luca, y... El que la Carmen aquí... Lo he visto lo que ha puesto. Más feo no sé qué. Muy bien, Carmen. A tomar por culo. ¿Cuántos años tienes, Hernán? ¿Tú cuántos tienes? ¿Che, viste? ¿Cuántos años tenés? Confesalo. Vamos, Marcelo. Moviendo. No estoy imitando a mala leche, ¿eh? Lo hago con cariño. Que tengo amigos en Argentina. Que me descojono. Que somos primos. Bueno, la verdad es que toda Hispanoamérica y la mierda de España somos primos hermanos. Pero bueno. Chiviste, boludo. Vamos, que se va. Que va a pasar la lichu. Y mirad. Mira qué mierda. El Jake, qué cabrón. Te vamos a tener que mutear para siempre jamás, ¿eh? Boludo. ¿Qué ha hecho el portero? Atención. ¿Qué ha hecho el portero? Explicádmelo. Atención, ¿eh? Mira. Mira. Mira al portero. Esto sí que lo merece, tíos. Raca. ¿Eh? Como los ejercicios que he hecho yo hoy. ¿Ahí? ¿Y el Benjamín? ¿Qué hace el Benjamín? Claro.
Está cada vez más delgado el Bale, ¿eh? Le falta masa muscular. Por lo menos lo han puesto aquí. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. El cuarto, ¿eh? Joder, no lo creíamos, ¿eh? Es que ahí vaya fallo de programación. Hombre, de programación no. Vaya fallo de todo. Bueno, Guille, ¿qué te pasó ayer? Joder, es que no me dejes contarlo, coño. Está aquí toda esta gentuza preguntándome y descojonándose. Claro. Como los otros canales son un coñazo. Hola, chavalotes, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver si ganamos. Joder, le voy a matar, le voy a matar por detrás. Este arma está chetadísima, chicos. Este arma está chetada. Como mi polla, mi polla. Como mi polla está chetada. Es un nuevo canal de moda. Chicos. ¡Vamos, coño! ¡Puerta, puerta, puerta! ¿Eh? ¿A que sí? El Kev Killer. Ahí está. Vamos, 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 vamos. A ver. 4 minutos, Guille, quedan 2. Bueno, pues venga, vamos a pasar aquí a nuestro amigo Rabos. ¿A que meto el quinto? Venga. No hay huevos. Calla, Truán. Soy un... Quieto, Marcelo. Como me lesiones a Marcelo, es que voy a por ti, a Pustúa. Pero a romperte la piernuca. ¿Qué tal si alguien viene? Gracias. Bueno, no había otro a quien pasar, claro. Se jodió el quinto. No se jodió. Vamos atrás. Y gol. Esa manita. Fíjate. ¿Hacia dónde fue? Anda, que no había sitio hasta hacia... ¿Dónde tirar? Sí, Benjamín. Hoy te estás cubriendo de gloria. A ver ese segundo receptor, Marcelo. Mirad, Marcelo. Vamos. Marcelo, al centro, tíos. Ya lo sabía. Digo, verá. Marcelo otra vez. Cuidado con el fuera de juego. Mira. Vamos que va a pitar. ¡Hostia! ¡Puta del mal! Joder, ¿qué pasa? Sí. Bueno, ha sido un gran partido. Hostia, el Carvajal es pequeñito, bajito el tío. Pequeñito pero matón, claro. Gran partido, Guille, gran partido. Coñazo, si no es por ti, nos dormimos, macho. Lo sé. 2 goles, 8 intentos, 2 goles. I got it. You got it. Anything you want, you got it. Bueno, lo cuento, vamos a avanzar. Vamos a ver las estadísticas antes. Que luego ponerme pesaditos, que sí. A ver, las coño, un momento. No presionéis, joder. Tiros a puerta, vamos a ver. 32 tiros por 10 de ellos. Bueno, les habrá llamado tiros por llamarlo de alguna forma, porque eso no han sido tiros. No me quites la tabla, gracias. 20 tiros a puerta, ellos 7. Bueno, 7, ¿de dónde han sacado esos 7 tiros a puerta? 51 de posesión, bueno, entrada 7-9, una falta ellos 2, corners 8, ellos 2, precisión de tiros 62, vaya mierda, y precisión de pases 82, ellos 83% de precisión de pases. Esto son como las estadísticas de YouTube, ¿nos las creemos o no nos las creemos? Por ejemplo, y ahora sí que lo digo de verdad y de corazón. Vosotros podéis creer, porque con un canal de 283.000, ya para 200, no, hoy 284.000, que Guillermo Morante, este canal que empezó desde cero y ya tiene 888 y tal. Y yo sigo las estadísticas del principio, vamos a ver la tabla. Vamos primero, lógicamente, con 3 puntitos, goles a favor 4, el Inter con 2, estamos en la pomadita. Vamos con el segundo, mood, tiempo de juego, si no te importa... Joaquín de Middle of the Night, lo sé, pero me importa una mierda que no veáis la tabla. Venga, lo voy a poner otra vez, que me cae muy bien. Mientras Mood nos informa, 1:15, señor. Es 1:14:45, lo siento, señor. Ya, pero es que no lo sientes, tío. Siempre me dices, lo haces aprox, y no es aprox. Quiero la hora justa, concreta. No volverá a ocurrir, señor. Pues eso. ¿Por qué te quejas así, carado, Agustina? Porque el partido era una mierda... Y porque no se puede programar a un Montpellier en Champions así. Así que, vamos, el gol de Gareth Bale ha sido para debuegarse. Vamos a ver el Manchester. Esta sí que es la definitiva. El Manchester United. Bueno,
Y entonces lo que dice Marcelo, esto lo cuento a cámara completa, que luego no se me olvide quitarla, que luego me ponéis a parir cabrones. Me gusta la equipación del Manchester, ¿eh? Espera, que voy a poner aquí dirección de equipo. Un momentito, tíos. Vamos a seguir, vamos a seguir. Fijaos. Vamos a ver. 5-2-1-2. Vamos, ya. Presión fuerte. Ahí. Balones largos. No muy ancho. El tema, y venga, los cornes que subas, y seguimos. Bueno, pues la prueba eficiente, vehemente y absolutamente irrefutable de que estoy ya abuela, Manuela, es que, ya he dicho mis años en otros directos, joder, dejadme un poco tranquilos, estamos en leyenda, por cierto, es que ayer me hice un simpa. ¿Cómo? Un simpa. ¿Qué es un simpa, maestro? Hombre, Saiko, oye, Saiko, ¿has recibido alabanzas, macho, de tu directo? Un momentito, ahora empezamos. No os importa, estoy cansado. Estoy en mi momento de gloria, gracias. Vosotros, Carmen hizo la prueba. Carmen, contaste hasta 800, ¿no? Habla como Cortana, hostia, habla como Cortana. El Cortana que no sé ni cómo habla. Carmen se... Madrid Bayer, joder. Esto... Carmen, que se contó, haced la prueba. Contad de uno al infinito. A esta velocidad y a este ritmo. O sea, como si estuvieras haciendo en directo, ¿vale? Mira. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podéis respirar, ¿eh? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Así. Cambiando un poquito el ritmo. No contéis en plan 1, 2. Nada, así no vale. A ver a cuánto llegáis. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Vale? Haced la prueba. Hacedlo sentados, porque vais a hiperventilar, ¿eh? cuando estás jadeando, ¿eh? Y pierde conocimiento, es lo mejor. Eso es hiperventilar. Hacedlo sentados no es ninguna broma, ¿eh? A ver cuánto duráis. ¡Cabrones! ¿Cómo queráis? 12 menos 10. Bueno, a ver, cuento. George, no puedo meter a James. Escuchadme. Ayer me hice un simpa. ¿Qué es un simpa? Psycho, que te felicitaron ayer por el directazo que hiciste, macho, de Resident Evil 2. Gracias, maestro, pero yo quiero salir más. No, sí, te vamos a dar más juego, ¿vale? O sea que... Pero estuviste muy bien, tío. Estuviste muy bien. Sobre todo cuando estaban los zombies fuera de la comisaría comiendo ahí, ¿eh? Comiéndose ahí a uno de los cadáveres y tú empezaste... Dejadme algo, compañeros. ¿Eh? Nos gustó. A mí especialmente eso me llenó de orgullo. ¿Cómo...? Como padre que soy tuyo, de cómo, no sé, tío, de cómo te involucras, ¿no? O sea, de cómo vives los directos, Psycho, porque muy pocos personajes sienten lo que tú, cómo llegan con esa profundidad emocional, con esa profundidad anímica. O sea, cuando el zombie está mordiéndole en el cuello al policía y tú de repente gritas, más, por favor, dame un poquito a mí. ¡Ay, cómo se desgarra esa laringe! ¿No? El esternocleidomastoideo. Y entras en ese éxtasis tan difícil de describir. A mí me llena de orgullo, Psycho. Gracias, maestro. Estoy emocionado. Ahora quisiera matar a todo el mundo. Lo sé, Psycho. Pero no me sale de los cojones. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué os parece? A Psycho. Los hay así. Carmencita, que estás ahí a saco. A los 600 llegó Carmen. A los 600. En plan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a los 600 le dijiste, hostia, tú ponte aquí 2 horas a narrar esto a toda hostia. ¿Vale? Vamos, no llegas ni a los 200. Toda la prueba. Bueno. Ahora me da la idea, Jay. Espero que sea buena. Entonces, hice un simpa. Un simpa es irse sin pagar, ¿vale? Descojonaos. Ahora sigo. Dejadme respirar, coño. O sea, yo cogí en la gasolinera, iba con Alejandro, con mi hijo. Me bajo. De eso que estaba yo pensando, en plan, cómo enfocar el directo de Resident Evil, ¿no? En plan, a ver qué hago, cómo empiezo y tal, que es la hostia, cómo empecé. O sea, es que el que no se vea ese directo es jaripollas, macho. O sea, te ves un Minecraft de no sé quién, ¿eh? En plan, ahora vamos a poner aquí a Tocobito, chavalates. Y no te ves mi directo de Resident Evil, pero si no hay otro igual, doblando en directo a los personajes. Venga, coño. Venga, coño. Pues estoy en la cenera con mi hijo, salgo, yo estoy aquí con mi pum pum pum. Cojo el boquerel, que se llama así, boquerel, ¿eh? La manguera aquí. Lo meto en depósito. Eché 20 pavos porque iba a casa de mis padres que íbamos a hacer una visita familiar, ya sabéis, ¿no? Y yo, ¿no?
Cuelgo el boquerel, cierro, me meto en el coche. Meto automático. Y cuando llego a casa de mis padres, de mis viejos, a la media hora, estoy yo en la cocina así, cogiéndome una lata de David. Y oye tú, Guillermito macho, ¿tú has pagado en la gasolinera? Así, al Antonio Bandera, ¿eh? Así. Oye, Guillermito, vamos a ver. ¿Tú has parado en la gasolinera? ¿Has echado gasolina? ¿Tú has ido a pagar a la caja realmente? O sea, ¿cómo se lo explicamos a Melanie? O sea, ¿tú has pagado realmente, macho? Y 10 segundos más tarde digo, yo no recuerdo haber pagado. Con un par de cojones, me hice un simpa, ¿vale? Ya cojo, me cojo el Google Maps, gasolinera, no sé cuánto, majada onda, tal. Llamo, la chica descojonada, en plan, no, si ya le vi, tal, mi compañera y yo le vimos, lo que pasa es que, claro, usted cogió, se metió en el coche y se fue. Y tal y como. Digo, esa no es la peor. Ahora seguimos, coño. No aguantado un poco más. Digo, esa no es la peor. Le cuento otra. Solamente me ha pasado 2 veces en mi vida. 2 veces, tíos. Perdón por el eco. Solamente otra vez. Casi descanso con la orejilla estas tan bonitas que tengo. Esta fue más graciosa. Iba yo hacia no sé qué universidad. No iba a grabar yo para un canal aquí que se llamaba Jetix. Que no sé si estaba yo de voz en off en Jetix. Que es un canal así de animación y tal. Bueno. Iba yo a grabar hacia la carretera de Colmenar Viejo, aquí en Madrid. Y entonces iba en reserva, pero reserva. Yo con mi BMW 300... ¿Qué bicho era ese, macho? No, el 535. Un BMW 535 que te caga, macho. 80.000 pavos me costó el coche. Y entonces iba yo en reserva, que eso que dice, no llego. Paro en la gasolinera. Entro, échame 50 euros de diésel, porque no gastaba mucho el BMW, gastaba 7, este que tengo ahora me gasta 9 litros a los 100 kilómetros, flipas. Bueno, ese me gastaba 7 y pico, muy buen coche. Echo los 50, no, me pago los 50 euros, me meto en el coche y hasta luego. Y ya cuando anduve, no digas andé, coño, anduve, yo qué sé, 1 kilómetro os digo, pero tú has echado, oye, pero tú has echado gasolina, jalipollas. Me tuve que coger el desvío de Colmenar Viejo, darme la vuelta hasta Tres Cantos otra vez, o sea, volver, deshacer el camino, eso que dices, en reserva, pero reservísima, y volver a subir eso, ya 80, claro, yo voy a coger 120, me quedo aquí en medio. Y ya cuando vuelvo le digo a la tía, disculpa, yo soy el jalipolla que te ha pagado 50 euros y ha ido. Y dice, sí, ya me he dado cuenta que... Ayer ni eso. Ayer cogí, me bajé, eché gasolina, ¡hasta luego! ¿Quién va a pagar? ¿Quién? Paga el de atrás. Yo lo pago. Estás ya gaga. Estoy gaga. Y tú estás gilipollas. Perdón. No, nada. En fin. Cositas mías. Eso, hice esto así. Muy bien. Vamos a ver el Manchester. Estamos en leyenda. Hay eco, ya lo sé, Sebastián, aquí no se puede quitar el eco, pero ya le da un cierto, le da una cosita así. El eco ya forma parte del canal. Ya hasta que no me compre un PC gamer y tal, así se queda, tío, que no sé cómo se quita, paso. Además le da un gustillo prota. Oye, ya esto, son las 23:58 ya, slowly, piano. Que si pagué, claro, tuve que llamar a la gasolinera y digo, oye, que os pago después a las 10, cuando dejé a mi hijo Alejandro y tal, digo, vamos, no le conté yo mi vida, digo, oye, sobre las 9:30 de la noche me pasó, que además pagué a las 10 menos 5, dejé a mi hijo Alejandro con su madre, fui a pagar a la gasolinera, eso ya era a las 10 de la noche, y tenía el directo de recho, que no salga, que salga champiñones, ya, y pagué a las 10, 22 horas, y tenía el directo de Resident Evil a las 22:30. Me veis aquí, no corriendo, pero bueno, un poco apurado entre que llegas y tal, enciendes todo, colocas. Qué risa, tío. Vamos, las chicas se descojonaban. Dicen, no, ya veis que usted cogió, echó el gasoil y se fue. Digo, sí, con un par. Manchester United, Cantlens. Muy bien, vamos. En modo leyenda. ¿Qué pasa? Aquí, ¿quién juega en modo leyenda? Nadie, no tenéis ni puta idea, coño. Conoced, reconocedlo. Cuidado, que la meto. Vaya mierda. Bueno, no. No toque. Vaya mierda de tiro, no, ¿eh? Paga el de atrás. Claro que sí. Aquí en México no hay gasolina. ¡Puah!
Bueno, Diego. No, aquí hay gasolina, pero cuesta lo mismo un café con leche que un litro de gasolina. Cuéntamelo. Cuéntame exactamente cómo puede ser eso. Vamos, te lo cuento yo, porque el 80% son impuestos, claro, en ambos casos. Lo mismo cuesta un litro de gasolina. No, es más barato un café que un litro de gasolina. ¿Cómo te lo comes? Ñam, ñam, con patatas en Chotolandia. Aquí, pagando el Falcon de Pedrolo. Que no se baja. Que no quiere. Que no convoca elecciones. Que no le da la gana. Que ha perdido dos veces y ha dicho, yo me quedo. ¿Por qué? Porque soy un demócrata. Vámonos, cuidado. No te metas en política, Guille. Que es un jardín, que es un jardín. Que nos vamos, vamos. Quítasela. Así que por eso no, no hablemos, no hablemos, hermano. ¿Cómo lo he dicho? A ellos encima, cabrones. Se te fue la luz, Tony. Joder. Qué plan. Qué planning. Cuidado. Mira, mira, mira cómo he robado eso. Ahí. Venga. Triangulando para atrás. A ver si la alineación y sobre todo la formación surte efecto. Bandit. Se va Gareth. Gareth, macho. Si me pides el balón, sigue ahí. Es que hace ahí y se va, tío. O sea, es la hostia. Audio en el WhatsApp, Tony, es verdad. Cada vez que marque un gol, voy a grabar un mensaje en el WhatsApp, coño. Un momentito. La gente va a decir, ya me voy, esto es un pesado. Que no, coño, que tenemos grupo WhatsApp. ¿Eh? A ver, ¿dónde estáis? No sé si entra alguien más. Ah, no, Chechu ha escrito algo. ¡Chechu! Hay que Chechu que es un... ¡Ahí está Fabián! ¡Ahí, el mutante! Ahí está, y Eric. Y todos, el Tony aquí, el Tony que ha grabado. No puedo poner audios de la peña porque no tengo los derechos para ponerlo aquí. Bueno, y el Chechu que ha grabado tres mensajes y los ha eliminado. ¿Qué habrá grabado Chechu? Bueno, pues entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar en directo, ¿vale? Qué guapo estoy, tío. Joder, es que es impresionante. ¿Cómo se puede estar tan bueno con foco, sin foco? ¡Decirle hola a la cámara, coño! Ahí. Un afectuoso saludo para los mutantes online. Gracias, muchas gracias. ¿Eh? Vídeo de moda. Ahí está, ¿eh? Para que lo veáis. Para el grupo de mutantes online. Se puede estar tan bueno con foco, sin foco. ¡Decidlo a la cámara, coño! Ahí. Ese foco queda muy Star Trek. Gracias, muchas gracias. ¿Eh? Para el grupo de Mutante Online. ¿Que no sabes cómo se entra en el grupo? Pues te vas a la descripción del vídeo y te lo ves. Para el grupo de Mutantes. De Mutantes. Ahora, lo coloco otra vez aquí y seguimos. Coño, que se nos hace tarde. A ver, vamos allá. A ver, un momentito. Suena, mira, suena él. Uy, ahora no suena él. Me hace un pedito, me has hecho el... Bueno, vámonos. Que son las 1 y 28 minutos de juego. Venga, no le da tiempo. Vamos a hacer este. Iba a hacer otro directo, pero no sé si tendré fuerzas, tío. Ya son las 12 de la noche. Claro, si me hago dos horas de FIFA, hacerse otro directo de una hora es muy fuerte. Aquí no estamos para florituras ahora. No sé si ha sido Carvajal o no sé quién. ¡Vámonos! Bien, 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 bien. Vamos. Corre. Corre tú solo. Corre tú solo. Joder, para una que no le pillan. Atrás, pasas. Se la tiene que quitar. Puto jalipuellas. Otra vez para abajo. Hay que tener un cuidado, tíos. Están muy cerrados, ¿no? Está... No parece el Manchester. No, no. Están completamente retraídos. ¿No? ¿A qué se puede ver esto, macho? Estarán cansados, no sé, pero este... No es lógico, no es lógico. No, no, te va a hacer lógico, macho. Además están muy lerdos. Seguro que estamos en leyenda, ¿no? Hombre, claro que estamos en leyenda. Cuidado, ¿eh? De todas formas. ¡Marcelo! Me cago en tu muerto, Marcelo. Me cago en tu muerto, Marcelo. Me cago en tu muerto, Marcelo. ¿De verdad, tío? ¿Si fuera juego? Sí. ¡Chion! Por un pelo. El Marcelo que se la quitan ahí, joder. Es increíble. Macho Marcelo. Yo que te iba a poner por las nubes, pero de repente... ¡Bajonazo! ¡Venga, que te vas! Esa bandita. Vamos a tener que subir... Otra puntita más. Arriba. Gol. Uy. Quiero ese balón recuperado. Ya, Casemiro. Muévete. Sergio. Vamos, Vázquez. Al final Marcelo es el que tiene que... Uy, bonito, ¿eh? Bonito es lo que me ha hecho. Venga, 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 venga. Esa mía, esa mía, esa mía. Uy. Vamos, Vázquez.
Lucas, coño. Yo creo que Kroos está un poco empanado. Sí, Kroos está... Ya lo he visto yo que está un poquito fuera de su... Coge eso, Courtois, macho. La verdad es que es la hostia. Que descanses, chaval. Deja tu like ahí, Jay. No te vayas sin el like, cabronazo. Fíjate. A ver. Hay que tener cuidado, ¿eh? Marcelo. Uf, 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 uf. Sí, sí. Muy dormido el Manchester. Muy dormido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Repetizado. Flipad. Mano providencial. Yo te cedo mi derecho ya. Y que sí, Tony. Marcelo, cubre ahí a Matic. Vamos. Ya, 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 ya. Tercero y último, macho. Marcelo aquí, cómo se mueve. Venga, venga, fuera. Courtois. Esa sí que es nuestra. Vámonos. Arriba, arriba. Y aquí no me la juego con un pase en corto ni de coña, chavales. ¿Qué creéis? Que aquí... Te va a ser una prueba definitiva. Te vas, te vas. Increíble, tío, que el Kroos... El Kroos se va a ir a la ducha, pero en cero coma. ¡Courtois! ¡Cógelo! Se coge al Courtois. Vamos, corto. Vuelve. ¡Courtois, baja ya! ¡Baja ya! ¡Yepa! ¡Vete por la banda, hombre! Venga. Ahí, recepcionando. Ese... ¿Cómo voy a hacer una triangulación ahí si te quedas quieto, coño? Voy a echar, ¿eh? Vamos, 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 Ramos. Vamos, Ramos, con Lukaku corriendo. Vaya pase de mierda. Ahora sí, el medio campo suyo está... Buah, muy organizado, ¿eh, Bandit? Sí, sí. Ahora ya parece que han subido un poquito más las líneas. Sí, sí, las han subido. Cede a Courtois. Cede. Vamos. Venga, otra vez, recomponiendo. Yo de todas formas, si veo que no me convence esta alineación, esta formación, mejor dicho, la vamos a cambiar, porque estoy probando a ver por qué banda. Ahora vamos a probar por la banda izquierda o por el centro. Pues no. Vamos a cambiar. Venga, vamos, recepciona, tiro, tíos. Chiquitos, manda un mensaje por el WhatsApp. Que sí. A ver, un momentito, 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 que voy a mandar a alguien al hiperespacio. Ya está. A ver. Ya está. Muy bien. Otro fuera. Sigamos. Mira, voy a mandar a otro al hiperespacio. En vez de decir a tomar por culo. Nada, ya le mando a tomar por culo. Gracias, Dieguito. Vámonos. Esos moderadores ahí, controlando. A tomar por culo. Vámonos, De Gea. ¿Qué esperamos? Venga, coño. Vamos, 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 Darmian. Mira, 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 mira. Mira cómo voy a recepcionar esta. Muy imprecisos los pases ahí. Cuidado, cuidado. Saca eso. Oh, Dios. Es que recuperamos la bola, macho, y la perdemos. A ver, cuidado aquí. Vamos. Vale. Cambia. Vamos por otra banda, yo creo, ¿eh? No me está convenciendo nada esta formasao. Lo que yo os diga. A ver, ¿nos vamos o no? ¡Venga! ¡Corre, corre, 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 corre! Minuto 16, Guille. No sé, si Kroos no reacciona, posiblemente no llegue ni a la segunda parte. Vámonos. Al centro, estoy intentando buscar un... Voy a pasarle, se me mueve, se me va para atrás otra vez. ¡Uy! Otro hachazo ahí. Venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pena, tío! Eso es lo que no puede ser. O sea, recibir un balón, macho. Recibir un balón y perderlo ahí otra vez por el puto golpe, gilipollas. Es que no grite, Guille. Son las 12 y 10. Me pone de los nervios, tío. Yo no sé. Bueno, el Manchester tampoco es que sean unos fieras, pero tampoco son mancos. O sea, que en modo leyenda tendría que darnos aquí un poquito de guerra. Pero no les veo yo muy guerreros, no sé. No veo yo aquí a Leónidas y sus 300. Cuidado. Tira para arriba. No habrá nadie, pero bueno. A ver. Sí, sí. Vamos. Qué pena. Joder, qué hostia ha dado. ¿Cómo vence más, macho, Karim? No sé si poner a Bale en punta. Pero es que vence más y vence más y vence más. Voy a cambiar la alineación de otras formas. Mira, 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 mira. Vamos. Vamos. Pero si me lo estás pidiendo, no te vengas para atrás, gilipollas. Ya está el padre Neymar.
Gente mala, Tony. Gente tóxica. ¡Qué coñazo de gente! ¡Fuera! ¡La mierda! ¡Por culo, coño! Vete al canal del Vegeta. Con todo mi cariño. Que seguro te manda la mierda también, porque... ¡Para mandar a la mierda a la gente! ¡Vámonos! Muy bien, ese pase... Ese pase sí que es... ¡Madre mía! ¡Qué drama! ¡Vamos! Tío, me lo voy a tomar un poco serio porque quiero meter uno ahora. ¡Para! Como te duermas aquí, es que te la quitan. Cuidado, 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 cuidado. No hachemos. Son muy imprecisos arriba, ¿eh? Vámonos. A ver por esta banda. Venga, muévete. Corre, corre. Vamos. Bien. Voy a cambiar porque es que no hay nadie. Vamos, 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 vamos. Cuidado fuera de juego, tío. Vamos a quitar esto. O sea que ellos también en punta no se rehacen rápidamente, ¿eh, Bandit? No, no, le está costando mucho hacer la jugada una vez que te roban el balón y tal. No construyen desde abajo. Por eso yo creo que es el momento perfecto para intentar hacerles un golito, ¿eh? Sí, sí. Esto, como hemos dicho siempre, hay momentos en los que la bestia está herida. Como Riddick. La bestia está herida por él. E intentar. Bonito ese taca. Bonito, bonito. Tocan, tienen pases. Vamos, 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 Varane. Vamos, Rafa, coño. Sí, sí, sí. ¡Hi, Mike! ¡Qué grande soy! Te doy uno así. Un poco muteado. ¡24, Guille! Cuidado con este. Pogba, macho, que te la puede liar en 0, coma. Cuidado. Vámonos. Pogba, que al final no fue al Madrid. Shh. ¡Qué pena! ¡Joder! ¡Vamos! Gente delicada. Sí, 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 Dieguito. Gente delicadita. Voy a refrescar la cámara. Por si acaso el lag. Hay que estar aquí a todos, machos. Vámonos. Vamos a meterles uno ya. Anselmito, tú al loro con los cambios, ¿eh? Sí, jefe, por supuesto. Y déjate de faldas, macho. No, si ahora estoy en el vestuario. Bueno, pues eso. Que este al Anselmo le dejas ahí libre y en vez de hacer su trabajo se dedica a perseguir jovencitas, francesas. Como en Lorraine. ¿Te has enamorado? Sí, Guille, me he enamorado ahí, que era muy guapa y muy simpática. Me ha levantado ese dedo con un amor. Sí, con un amor que te ha mandado a tomar por culo con amor. Cuidado. Con amor. Te manda a tomar por culo. ¿Te vas o no? ¿Ves? Es que me trolean. Vamos, abajo. Venga. Tiro, tíos. Tiro. Vamos. Mierda, vaya mierda. No consigo saber por dónde están están seis en defensa y cerrados, macho. Totalmente. Parecen los zombies del Resident Evil ese. Del Resident Evil, sí, sí, sí. Los zombies de ayer ahí en la comisaría. Todos juntitos. Qué cabrones. Qué miedo pasé. La próxima te voy a meter en el directo. No, por favor, que me... Es que esas cosas me dan mucho yuyo, Guille, ese juego. Ah, coño. Con Psycho, además. Bueno, ese... Con ese me pone ya... ¡Vámonos! Con ese me pone y la liamos. ¿Pero por qué? Que no la saco, troncos. Me cago en sus muertos. ¡Vamos! ¡Atrás todo el mundo! Pero yo, de todas formas... Han metido uno en punta que está ahí durmiendo la siesta. A ver si le llega algún balón. Claro. Así no. Marcelo. Qué raro que Marcelo haya perdido un pase tan claro además, ¿eh? Vamos. Vamos, 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 vamos. Cerrando, cerrando, cerrando. Modric. Lucas ahí. Luca. ¡Hostia! ¡Qué paradón se acaba de hacer! Sí, 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 Tony. Capítulo de la educación está en sus horas bajas últimamente en la población mundial. Afortunadamente tenemos la solución. A ver, cubriendo. Qué gerundio, cuidado. Cuidado, uff. Qué salto, ¿eh? Tiene el colega. Un hacha, fíjate, ha ganado la posición perfectamente. Pasa que, claro, ahí hay que bajar la testa. Hay que bajar la testa, efectivamente. Arriba, arriba, que está... He visto uno que estaba ahí, que sí, digo, como saquen corto... Vamos a intentar... No sé qué banda me gusta más. Joder, vaya pases que me hacen de mierda, tíos. Vamos. Venga. Corre. Pasa. No os mováis de ahí. Vamos. Chilenita. Sin manos. Sin manos. Sin manos. ¡Otro a tomar por culo! En el momento en que meto un golazo, ¡a tomar por culo! Otro al ciberespacio. ¡Qué golazo de chilena! ¡Uh!
primer gol de chilena del canal, ¿eh? Sí, sí, el primero. Fíjate, ahí, qué bien ha salvado ahí el portero, ¿eh? Sí, sí, un gato. Fíjate, Luca, qué bonito, tío. Qué bonito, macho. Precioso. Golazo, 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 golazo. Estoy por colgarlo en el Instagram de mutantes.online. Chichi, el balón. Chichi, el balón. Un momentito. Besó. Besó las mallas. Clip de juego grabado. Ah, muy bien. Ya no lo grabo. Muy bien, muy bien. Ya me lo hago. Habría que haberlo visto, pero bueno. Vamos a dejarlo así, me fío. Mira, mira qué bien. Me ha guardado el clip. Mira unas cositas que tiene el FIFA que. Golazo, ¿eh? Entonces, Diego, golazo. Martins, ¿qué opinas de la temporada de Ousmane Dembélé? Me pides una opinión muy chunga, porque no he seguido ya a ese hombre. Vámonos. Real Madrid 1, Manchester 0, 32-25. Vaya golazo, Guille, es impresionante. Sí, sí, me he quedado yo hasta. Vamos, me he quedado hasta. Golazo, golazo. Tony, ahí, macho. Eso ha sido. Delicatessen. Ha sido buenísimo. El portero ha hecho su trabajo. No, no, el portero nada, no se puede decir nada. Cuidado, 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 cuidado. Mira, ahí el Courtois es un porterazo aquí, ¿eh? El Courtois es un porterazo de puta madre, macho. No sé, ¿veis que está Keylor aquí en el Madrid, en la vida real, luchando? Creo que se ha hecho ya con la titularidad, no sé. Sigo poco, ¿eh? La realidad del furbo no me da tiempo a todo, tíos. Bueno, bueno. Bajo, 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 bajo. Construyendo. Ahora empiezan a hacer ellos pressing. Claro, es un pressing muy tímido. Es un pressing casi, casi sin fuerza. ¡Te vas! ¡Vámonos! Me veo cansados, ¿eh? Sí, no sé. No, no tienen fuerza en la salida. No tienen fuerza. ¡Vámonos! ¡A la banda, a la banda, a la banda! Tiro desde aquí. Pero desde aquí, tío. La verdad que para hacer esos tiros hay que marcar un poquito más de fuerza en el mandito. Pero claro, no quieres que se te vaya a la grada con mamá, que te ha preparado el bocata y te quiere y te mima y te dice: gracias por el balón, hijo, pero métele en la portería. En los chiflú, a los chiflú. Chiflú, como dice Carmen, que sacamos a chiflú en el directo de. Cuidado. Cuidado, no haces ahí, Guille, no haces. Vamos. Venga. Vámonos, atrás. Te vas. Muy bien, muy bien. Benzema, ¿cómo asiste? ¿Cómo asiste en el medio campo, casi en la defensa? ¿Cómo baja? Luego recupera. ¡Te vas a tomar por culo! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Casemiro, no me falle aquí, macho. No me falle. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pena! ¡Qué pena! El portero, la verdad es que, de todas formas, hace un poco una salida. Bueno, si es que no puede hacer otra cosa. No son cantadas, macho. No son cantadas porque tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es salir ahí. Mírate cómo echan para atrás, ¿eh? Sí, sí. Muy disciplinados en la delantera, pero sin olfato de gol. No, no, son muy disciplinados, como tú dices, pero nada, te vas, hermano. Uy, te sigues yendo, hermano. Karim, que tiene un hambre importante, otra vez. Uy, uy. Atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí, vamos a cambiar de banda. ¡Ah, Guille! Fallo mío, fallo mío. No digáis nada. Mucha presión. Parece que estoy jugando contra la Juve, macho. Cuidado. ¡No, sal, 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 sal! Gol. Golito. Golito. Golito, golito, inapelable. Golito inapelable. Va a sacar a Courtois, pero he dudado. Un pase y un gol, vamos, espectacular. Gol de Champions, ¿eh? La que ha metido el chavalito. Iba a haber sacado a Courtois, pero he dudado, tíos. Bueno, 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 bueno. Empate, empate. En el 41, casi. Sí, sí, inapelable, macho. Sí, sí, no se puede decir nada. Vamos a cambiar un poquito de banda. Si no, fallo, que estoy ahora cometiendo fallos muy tontorrones. Cuidado, cuidado. Vamos, Guille. Cuidado con las entraditas, Guillermito. Cubriendo, cubriendo pase. Lo importante aquí es cubrir los pases. Como no acabo de hacer yo ahora. Bueno, 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 bueno. Que tira, que tira, que tira, que tira. Ah, no, no, vamos al descanso con el empate, ¿eh? Me cago en su muerto.
Más emoción, joder. Más emoción. Cuidado. Ah, se va, se va. Madre mía. Qué drama existencial. 142, Guille. A ver cuántos mete. Yo calculo que 3, ¿eh? Incluso 4. No, 4 no creo. 2 como mucho, 3, vamos. ¿Qué pasa? ¿Fuera juego de quién? Vámonos. Yo voy a intentar meter uno. Voy a intentar meter un golpe de efecto aquí. Cuidado. Antes de que acabe esto, ¿eh? Con un par, tíos. Fijaos. Cosas más difíciles he hecho. ¿Te vas? ¿Te vas? Tiro. Pon. Quítale, quítale eso. ¿Por qué? ¿Por qué cuando cojan el puto balón se la ponen a 10 metros delante, tío? Un submuerto. Venga, que no da tiempo. Sacando. Qué gerundio. Voy a intentar coger. ¡Ah, coño! Banda, banda. Venga, que no está. Yo creo que podemos hacerlo, ¿eh? Si están empanados. Vamos. Al pie, al pie. Al pie. Qué pena. 4 minutos, Guille. No, tenías tu razón. Sí, pero vamos, que. A ver. Cuidado con estos. Cuidado con estos. Que tienen más peligro que una caja de bombas. Marcelo, muy bien. Cambia, Marcelo. Vamos. Venga. Joder. Vámonos. Vete. Venga, vete. Quiero verte. Vete. Voy a colgar, ¿eh? Voy a colgar. No tan pegado. Vamos. Hostias. Y otra vez. Y. Hostias. Y otra. ¿Ves cómo se? Oye, oye, oye. ¡Qué emoción! ¡Qué tensión! Que te quiten el balón ahí, macho. La banda, la banda. Cuelgo. ¡Vamos! ¡Qué pena, tío! Con lo creativo que estaba haciendo, me cago en la leche. Nada, se acabó. Vamos al descanso con empate. Justo empate. Bueno, justo, no sé, porque han estado muy empanados, pero golazo suyo ha sido, ¿eh? De todas formas, cuidadín. Cuidadín, que no hemos llegado al minuto 4 y están estos apretando. La máquina de todas formas, ya sabéis que de repente se vuelve inteligente y te la meten. No has pensado ser doblador de voces de películas, te tendría que haber ojeado y visto tu doblaje en Disney, lo hace perfecto. Brian, soy actor y director de doblaje, cachondo mental. Actor y director de doblaje, Kraken. Perfecto el doblaje, tío. Ni tan perfecto, tiene voz de actor. Eres un crack, Brian. Has estado avispado ahí, macho. Pasa que mañana tengo doblaje a las 10 de la mañana. He de confesaros entre nosotros que me da una pereza. Y hacer doblaje, tíos, me da pereza. No da dinero, porque no da dinero. Ah, te da dinero si estás ahí todo el día. Vamos a cambiar la alineación. Y yo ya estoy cansado, tíos, de estar en un zulo todo el puto día metido, con perdón, ¿eh? Que yo sé que hay gente que tiene que comer, pero bueno. Es muy sacrificado, chavales. Lo del doblaje está muy bien, muy bonito. Ya he hecho videojuegos, ya he hecho doblaje. Ya digo que sigo, me siguen poniendo en series, compañeros, para, bueno. Así me río un poco con ellos en sala. Me dan cositas a dirigir, pero ya. Gano más dinero a mis cuitas. Y voy a ganar más dinero haciendo un directo y pasándomelo de puta madre con todos los colegas que estáis ahí, que doblándolo. Eso que lo sepáis. Bueno, vamos a meter 3 en punta, ¿eh? Os lo confirmo. 3 en punta, tíos. Pero ya. Lo que estoy dudando, o incluso 4. Un 4-2-4. Con un par de pelotas. Presión fuerte, balones largos. Vamos a meter un poquito más de anchura. Y venga, que está el Manchester. Reanudar, reanudar, Guille. Reanudar. Yo creo que sí. Yo creo que ha hecho bien. Sí, tío, un 4-2-4. Hay que meter 4 puntas. Así que hay que tener cuidado con los contraataques, ¿eh? Eso está claro, pero hombre, por lo menos un poquito más ofensivo. Que les veo. Ellos están muy empanados de todas formas. O sea, que tampoco te creas que estoy viendo un gran equipo. Bueno, eso está claro. Pinball. Venga, que te vas. Vamos, hombre. ¿Te vas? Sí, 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 se va, se va, se va, se va. Sí, sí, silenciosa, pero se va sin fuerza, sin fuelle, sin nada. Están muy cansados cuando reciben. Al centro. ¿Ven? Me freno para pasar y ahí está. Es para fliparlo. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vamos, quítale ese balón. Bueno, el Gareth ahí haciendo pressing. Pressing catch. Cuidado. Mira, se va. Le he puesto en fuera de juego. Marcelo, que está ahí
dejándole en fuera de juego al otro colega. ¡Cuidado! Muy bien, muy bien. Yo creo que es el momento, si no fallo los putos pases, macho. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que este me la va a intentar hacer. Está más claro que el agua. Mira, 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 mira. Mira, salva eso, Marcelo. Para, para. Ahí. Templando y mandando. Que la quieren hacer, ¿eh? Que la quieren hacer. A ver, vale. Vamos, para, que no tiene fuerza, macho. Otra al centro. Cago en muertos. Voy a hacer cambios, ¿eh? Pero ya, voy a hacer cambios ya, tío. No tienen fuerza. Voy a cambiar incluso a Bale. Creo que se va a tomar por culo. A ver, dejadme que vea. Sí, sí. Vamos a sacar a Asensio, tío. Ya, ya. Ya que lo veo un poco enamorado y la vamos a liar y este partido hay que ganarlo, pero sí. Hacha, 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 hacha. Cuidado ahí, cuidado al pase. Hay que cubrir huecos aquí, tíos, pero como unos hachas. No sé si ha levantado ahí linear, eso te digo, ha levantado. Doblaje latino español, español Andrés Felipe, pero también he hecho de todas formas encargos en español latino, neutro. Pero vamos, ya os digo que... ¿Qué pasa, David? David, welcome aboard. Cuidado, 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 cuidado. Marcelo, Courtois. Minuto 50, Guille. A ver si ahora, Anselmo, vamos a hacer un seguimiento de los cambios, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Porque está la cosa muy fina, ¿eh? Muy técnicamente eso de está la cosa muy fina. Sí, te hemos entendido, macho. Uf. Cuidado abajo, cuidado abajo, cuidado abajo, cuidado abajo, cuidado abajo. Lo ha hecho, lo ha hecho. Cuidadín. Venga, hombre, recibiendo. Ahí, atrás. A la banda. Marcelo, vete, hombre, que Marcelo te está dando el soporte. Parece el servicio de Microsoft. Ese soporte técnico, vamos que te vas. He hecho bien en cambiar a Gareth y en sacar a Asensio. Qué parada, qué parada, qué parada. Me acaba de hacer el De Gea, colega. A bocajarro le he disparado. ¿Cómo ha salido ahí de ese pressing? Cabrón. Cubriendo, 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 cubriendo. ¿A que le dejo? ¡Fuera de juego! Courtois es un seguro de vida, ¿eh? Cambio, Guille, se ha ido a ligar. Ya veo. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que ahora con ese cambio intentan meter un poquito más de pressing. Te vas. Venga, que igual corre. Que vienes. Fresco como una lechuga romana, coño. Una lechuga iceberg. Fuera juego, fuera juego, fuera juego, fuera juego. Claro, Linier. Vámonos. Vámonos ya. Estaba claro el fuera juego. Sacamos. Oye, hay que meterlo. Vamos, Guille, por esa banda a la derecha. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Te lo digo yo. Si Bandit lo dice, te vas. Vámonos. ¡Ah, coño! ¡Qué pena, tío! No sé, tíos, no me digáis nada que hay fallo mío, una recuperación, sin subir mucho, Sergio, atrás esa defensa, es que no me fío, un pelo, que tenemos a cuatro lanzas, venga, 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 aquí, 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 aquí está el gol, tiro, tiro, vamos a ver ese rechace, atrás, 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 vamos, Luca, que vaina con la de A, se hace cansino, Carmen. Permiso, pegar. Para pegar entre dientes que me pregunten. Sí, hombre, sí, sí, Carmen, sí. Hacen bien en preguntar porque, lógicamente, como no me conocen, ¿en qué años tendrá aquí la abuela Manuela? ¿Y qué es y qué hace? Pero bueno. Gracias, Carmencita. Vamos, 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 vamos. Qué pena. Vamos a ir recuperando. Cuidado fuera de juego ahora. Cuidado fuera de juego ahora. Vale. Fijaos, qué maestría. Buscando huecos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Por favor, profesor! Que la meto, tíos, os lo juro. Os lo juro que esta es la mía. A ver, Asensio. Atrás y colgando. Venga. Vamos, Marcelo, hay que luchar a por esa, macho. Bueno, Bale, en los balones, en las recepciones, el Bale está enamorado. O sea, ahora mismo se le acaban de declarar. No sabemos si un jabalí, una codorniz. ¿Quién coño se le habrá declarado? Su mujer, yo qué sé. Pero vamos, el enamoramiento es fundamental. ¿Qué tal si te llevas el balón, macho? Venga, pasando ahí. ¡Oh, Marcelo! No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Uf,
¿Fuera juego? No, ahí no había fuera juego, macho. Courtois, sí, sí había, sí había, sí había. ¡Madre mía! A ver, un momentito, tíos. A este le saco yo. Al tonto los cojones ese le salgo yo. Ahí, ese es mío. Vámonos. Así va el país, dice el pollas. A ti te espera un paro que te lo vas a comer con patatas. Ya verás que mientras yo estoy jugando en Orlando y en San Diego, tú lamentablemente te vas a comer tu paro, pero ñam ñam, querido amigo. Bueno, ya no puedes contestar porque estás en el limbo virtual. Ahora sí, hablando en serio, aparte de este jalipollas, qué pena vuestra generación aquí en España. Bueno, en otros países tampoco me voy a meter en un jardín, pero qué pena, tíos. La de paro que os espera. Bueno, ya lo hay, pero vamos. La gente no ha visto nada todavía. ¡Vámonos! No ha visto nada. ¡Vámonos! Mirad, 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 mirad. Yo creo que esta, ¿eh? Yo creo que esta. Vamos. Dentro, 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 dentro. No tan dentro, jalipichis. ¡Vamos! Joder. Cubriendo pase, cubriendo pase. Menos mal que ellos en la delantera están más empanados que un filete. Cuidado, 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 cuidado. ¿Es a dónde va, macho? Es que tiene unas cosas que lo flipas, ¿eh? ¡Hostia! La que acabo de meter ahí. Le hacho, le hacho, le hacho, le hacho, le hacho. Cuidado. Cubre, cubre, cubre pase. Cubre pase. Uy. Saliendo, saliendo, saliendo. Vamos, Luca. Luca está en todas, macho. Me encanta este hombre cómo está jugando. Cubriendo, cubriendo, cubriendo. Muy bien. Cuanto cubres un poquito los receptores del pase, la máquina se vuelve loca. Vamos, Marcelo. Cuidado en la línea de defensa. Marcelo es un crack, macho. Venga, saltando un poquito, hombre. Joder. Cuidado. El Pogba, de todas formas, también hay que tenerle respeto, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Me ha vuelto a hacer, me ha vuelto a hacer, me ha vuelto a hacer el tiki-taka. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal. Uf. Bueno, me veía el Tunnel of Love. The Tunnel of Love. Maravillosa tema de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Cuidado. Tunnel of Love. No sé si había uno de los Dire Straits, pero tendré que mirarlo. Ese Courtois es un seguro de vida. Vamos a Courtois de abajo. 65, Guille. Lo veo. Vámonos. Están agilipollados, tíos. Estoy dando pases y les está costando mogollón dar los putos pases. Y encima forzan un córner. Lear que dice, inténtalo centrar antes de tirar. Más con tiro de calidad, intenta tirar con la pierna buena de los jugadores. Buen comentario, Kraken. Que lleva un mes, ¿eh? Ya estamos en leyenda. No está mal. Vamos a por ese balón. Venga, coño. Lo que pasa es que, ya veréis ahora, cuando reciban, hasta que se organizan. Mira, ¿ves? No retienen el balón, tíos. Mira que yo intento frenarlos antes de que vuelvan a coger la carrera. Ni de coña. ¡Ni de coña, hombre! Bueno, verás. Venga. Verás qué drama. Verás qué drama. 23 metritos. Verás qué drama. Verás qué drama. Bueno. Bueno, 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 bueno. La que se ha mascado ahí. Para. Bien. Marcos Asensio. Venga, que te vas. Vamos. Mira que tengo a Cotro en punta, colega. Y que no hay nadie, macho. Y que no hay nadie. Venga, tío, vamos. Qué dramón. Este también está ahí más solo que la One. Hacho, tíos. Uf. Pase, 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 pase. Cuidado con el pase. Cuidado con ese pase. Lo busco ahora, lo busco ahora. Courtois. Vamos. Uf. Venga, que te vas por la banda, vámonos. 3 contra 4, Guille. 3 contra 200. Este se me para ahí. Venga. Vamos. ¡Vamos! Bueno. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Era un gol de ley, ¿eh? Un gol de ley. Final con el balón y hace croqueta bastante sin ese. Bastante 5 jugadores. Joder, Emerson. Ya te he tenido a Ojeber, macho. Fijaos, ¿eh? Lo que ha parado. Ahí la tenía. Oh, madre mía, tío. Llorando, ¿eh? Crying. La ha parado con los huevos. Fíjate.
¡Qué churro! Maravilloso, tío. No hay de qué, no hay de qué. Es un churro de puta madre. Pero de puta madre. No, este no es. ¿Cuál era el...? Había uno que era el... A ver. ¿Cuál era este? Ese me gusta mucho. ¿Y este? ¡Ah! ¡Ahora, vámonos! Oye, por cierto, un momentito. Mut, tiempo de juego, machote. 2 horas, señor. Hostia, 2 horas. Vamos. Que no quiero que nos quite ninguna parte del directo. Vamos, vamos, vamos. Minuto 71. Vamos, vamos. Pilladísimos de tiempo. Venga, la otra banda. Se nos quita una parte del inicio. No pasa nada, pero no me mola que YouTube me quite parte del material grabado. ¡Uy! Ahora es el momento de castigarles. Sí, sí. Tú lo has dicho además, castigarles. Cuidado ese pase. 3 a 2. Cubriendo pases. Cubriendo pases. Bien, 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 bien. Courtois. Bota, bota, bota. Bota, que no hay prisa. No hay prisa. Abajo. Venga. Y el capitán moviendo. Eso es. Tiki taka. Sin agobios. Hasta que no veamos un pase claro. Marcelo la pide. Venga. Se va. Qué visión de juego tiene Marcelo. ¿Qué pase voy a tirar desde aquí atrás? Demasiado atrás. ¡Qué gato el De Gea! ¡Qué gato, colega! Ese balón. Cuidado. Cubriendo aquí. Cubriendo. Me ha salido un poco galego. Cubriendo. ¿Qué pases se pegan, macho? Estos tíos de repente me dejan boquiabierto, macho. Cuidado. Bueno, bueno. Segundo palo, Sí, sí. Que, como dice Juanfu, Juan Lu, pasa... ¡Ay, líder! Te marcan siempre de cabeza. Joder. Pues como dice Juan Lu, hay que alargar la jugada de un lado a otro. Entonces se crean huecos, pero es complicado, El modo leyenda es muy complicado. Porque se vuelven muy imprecisos en los pases. Y. Ah, ya está en el suelo. Vamos, cambia, cambia. Vamos, ahí. Este era antes el balón. Te vas, te vas, te vas. Tiro, tiro. ¡Ah, qué pena! ¿Corner? No. Qué banda más tontorrona, macho. Dios, David. Buenas noches, buen día, buena tarde. Gracias por estar ahí, por tu like. Kraken. Vamos. Voy, según viene. Oh. Patadita al aire. Hay que aguantar, Guille. Sí, sí, lo que pasa es que no quiero ahora cerrar. Cerrarme. Quizá a lo mejor. ¿No hay fuera de juego ahí? Verás, que viene el empate. Que viene el empate. Uf, ¿cómo le he quitado esa? Qué habilidad. ¿Cómo la he quitado? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, sin ponerse nerviosos. Ya suben ellos a presionar. Claro, tío. Cambio de banda. Venga, que te vas. Recibiendo. Y se va. Las bandas las tienen muy descuidadas ellos, de todas formas. Hay que aprovechar desde aquí. Uf, qué pena. Mira que intento calcular, tíos. Vamos. Qué pena, chaval. Qué pena, tíos. Oye, qué directazo de puta madre. Cambio, Guille. Ya lo he visto. Se va Darmian, entra Bailly. Muy bien, muy bien. Se te ha quedado el francés, ¿eh? Es verdad. Casi digo Bailly. Sí, tiro. ¡Oh, qué pena, macho! Fuera. Fuera, fuera. Bebo. Joder. Directazo de puta madre que nos está saliendo, macho. Esto es un like, ¿eh? Hay que darle like ya. Antes de esperar al final y a suscribirse ya. Y a dar pases bien ya. Tensión, tíos. Pues tenía preparado, que no sé si tengo fuerzas, un segundo directo. Ahora cuando acabemos lo digo, me lo pienso. Cede, cede. Arriba, Courtois. Oh, no. Segundo directito, aunque fuera de una hora. Ya sé que no va a tener muchos seguidores. Cambiamos de banda. Vamos. Hay que ir a por el balón, hombre, no esperarlo. Es que es alucinante, macho. Se ponen a esperar el balón. Hostia, ¿qué pases? Mete ese al pie. Me da envidia, colega. Cuidado, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego, fuera de juego, mancho. Fuera de juego, le dejan fuera de juego, pero vamos. Otro cambio, Guille. Mata, sale. Y este jovencito, Young, se va. Vaya chistecito que me montan, macho. Venga, al huequecito. Que se va, Marcelo. Mira, 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 mira. Mira la que les voy a liar. Por esa banda, Guille, por esa banda. Por esta banda, por esta banda. Me dice Bandit. ¡Oh! Cuidado, cuidado. Cuidado, que si se la quito ahí,
Le hago un rosco fino. Mira, que no hay nada, que la paso y gol. ¿Cómo estoy achuchando? Cuidado, ahora hay que tener cuidado con el contraataque. Estoy un poco nervioso además porque ya nos vamos a las 2 horas, 10 minutos. O sea que poca despedida nos va a quedar para que YouTube no nos quite parte del directo. No, ha jugado muy bien. Ahora se trata de conservar el balón. Sí. Banda derecha, Guille. Banda derecha, vamos a hacer caso a nuestro bandit. Vamos. Ahí. Vamos a intentar pasarla al centro. Ahí. Es que de todas formas, tengo que pasarla antes, sí. Sí, tengo que pasarla antes porque ahí, lógicamente, me está viendo mucho las intenciones el mamonazo. Cuidado, Vamos. Al centro. Vamos, triangulando. Vete a por el puto balón, coño. Es que me pone de los nervios. Cuidado con estos, Cubriendo el pase. Ahí. Más aquí, no hay que achar mucho. Vamos que nos vamos. Se va solo, Gareth. Vamos. Venga, desde aquí. Vamos. Ah, se me ha ido, tíos. Me cago en la leche. Saturno. Ya has metido Carmen en un, ¿no? En un TXT. Copiar, control A, control V, control C. Control C, control V. Copiar y pegar. Tienes que poner, y es un Kraken. Gracias, Juan Lu. Soy la hostia, macho. Cuidado. Y además narrando, como los champions. Narrando de puta madre con personajes. Vamos, tú dime qué canal hace esto. Ni uno. La mierda. Pa' ti. En Courtois. Abajo. Hay que aguantar un poquito más el balón. Tienes toda la razón, macho. La adrenalina. Es comprensible de todas formas. Mucha tensión. Hombre, claro, tío. Estamos jugando en clase leyenda en Champions. Te vas. Y se la dejo. Y me voy. Y desde aquí. Aquí, que está solo. Qué pena. Qué pena que le ha dado en el otro en no sé dónde. Krakens. Más leproso de todo. Salúdame. Te saludo, chaval. Chavala. Atención al tercero. El 3-1. Vamos a coger un segundo jugador. Y dándole a like, Y a esa suscripción, y a ese compartir, y a ese amor que me tenéis todos, que esto se acaba ya. Vamos a pasar aquí en cortito. ¿Qué tal si me das el control? Ahí, coño. Vamos. Ahí. Cortito. Y ahora, ahí dentro. ¡Vamos! ¡A la olla! Cuidado, Cuidado. Vamos, cuidado con el fuera de juego. ¿Qué hace este gilipollas? ¿Asensio qué hace? No era Asensio. ¿Pero qué? ¿Era Sergio Ramos? Vaya regalo. Vaya regalo. 4 minutos, Guille. Hostia, 4 minutos de infarto, vamos. Nos vamos a infartar. No, ya no. Hombre, ya ahora aguanto aquí como un... Vamos, como un jabato. Cuidado. Mira. Vamos, yo lo siento mucho, tíos. Ya sé que esto es un poco gallina. Bueno, quizá. No tan gallina, 5 en defensa, lo habéis visto, ¿no? Desde aquí, Guille, ¡vamos! Es que aquí, si pierdes un balón, te la hacen fina. ¡Vamos! Nada. Ahora sí, vete a tomar por culo, coño. No sacarás una tarjeta ahí, ¿no? Vamos. Venga. 2 minutos, Guille. Vamos, cracks. Regalito que le acabo de hacer. Qué nervios, joder, juro que estoy nervioso, macho. Vamos, hay que... Vamos. Ya no puedo decir vamos. Tu nombre resulta familiar. Javi, mira tuya, no. ¿Qué pasa, crack? Venga, bota. Courtois. Mut, tiempo de juego. 2 horas 10 minutos. Joder. Nos vamos ya, en cuanto cierre. Y luego os digo si hay directo o no. Que yo creo que una horita sí puede haber. Ahora os digo. Vamos, aunque ya sé que todos os vais a dormir a vuestras cuitas, pero bueno, a mí una horita el cuerpo me la pide. Vamos, lo que no sé es de qué. Vámonos. Muy bien, tío. Santiago, crack. Muy bien. Argentina, viva Argentina, colega.
Oye, me lo he currado de puta madre. Ese liking, voy a poner aquí, like. Relike, requete like. A ver si lo pone. Ahí, ahí, requete like. Sí, señor. Gracias por vuestro like. Soy hijo de Marina, que tiene 10 años. Saluda a tu madre, Santi, a Marina. Bueno, Krakens. Que la una menos cuarto. Creo que hay otro directo, no sé de qué. Ahora lo pensaré, pero bueno. Que tengo fuerzas y tengo, no sé cómo tengo fuerza, pero bueno. Gracias por estar ahí, os quiero. Os dejo con nuestra nueva intro mágica de deportes. Soy lo más. Bandit, gracias por todo, Kraken. Gracias a ti, maestro. Anselmo, ha sido un placer. Gracias, Guille, eres un Kraken, joder. Lo sé, amigo. Es que soy la hostia. Larga vida y prosperidad. Nos vemos pronto. Dios, cracks. Que soñéis conmigo. No os toquéis. ¡Hala y venga!